Hablaremos esta noche de casamiento. Nuestras historias picantes e incluso no aptas para menores ni para personas poco amplias de espíritu, para personas cortas de genio. Desde el momento en que Casanova perdió su virginidad, que fue, según parece aquí, en un menage a trois con dos jóvenes mujeres de la nobleza veneciana, comenzó una vida llena de aventuras sexuales. Casanova fue soldado, espía, diplomático, escritor, aventurero. Bueno, pero esas no son profesiones que garanticen per se las aventuras sexuales. Pero su autobiografía, que es el libro por el cual lo recordamos, casi no hace otra cosa que referir estas aventuras, ¿no? Y el libro estableció su reputación como el héroe erótico más famoso. Se llama Memorias, ¿no? Es un relato fascinante. Nosotros hemos leído textualmente capítulos de ese libro aquí, y narra sus aventuras con 122 mujeres, que fue las que tuvo en su vida, de acuerdo a sus propias cuentas. También nos ofrece un retrato íntimo de las costumbres y de la vida en el siglo XVIII. No solamente fue un mujeriego, sino que emprendió innumerables proyectos, incluso fue espía. El rey Luis XV de Francia lo contrató para ser de espía. En fin, tuvo una vida singular. Nació en Venecia en 1725. En su infancia sufrió una tarde de hemorragias nasales y sus padres pensaron que no iba a vivir mucho tiempo. Los padres son así. Uno tiene hemorragias nasales y dice, a este niño le sale sangre de la nariz. Luego no va a vivir mucho tiempo. Señor. Y entonces, por ejemplo, no lo envían al colegio. ¿Para qué vamos a enviarlo al colegio? A pagarle una educación onerosa si después tiene hemorragias nasales. Ya en su pubertad, de cuando en cuando le daba por vestirse de mujer. Según nos cuenta él mismo en su autobiografía, aprendió a leer en menos de un mes. ¿Qué es esto? No sé si es una buena marca. El asunto es a qué edad aprende uno a leer. Aprendió a leer a los 36 años en menos de un mes, desde que resolvieron alfabetizarlo. ¿Y qué vínculo hay entre que le sangran las narices, que... No sé, la persona que ha escrito este informe cree que así se escribe una biografía. Estudió, digo, siguiendo con la misma metodología, en la Universidad de Padua y en el Seminario de San Cipriano, en donde fue expulsado por conducta escandalosa. Parece que los asuntos amorosos le hicieron desistir de convertirse en sacerdote. Evidentemente no estaba hecho para el celibato. Un día contrajo una enfermedad venérea. Sí. Y esto fue en la adolescencia, ¿qué tal? Y posteriormente la sífilis y la gonorrea, que casualmente también son enfermedades venéreas. Así que no sabemos cuál sería la primera de sus enfermedades venéreas, solo sabemos cuál fue la segunda y cuál fue la tercera. Pero en todos los casos le sangraba la nariz. Sí. Aunque su vida sexual fue muy animada, no le gustaba participar en las orgías, que eran populares entre la alta sociedad, si me permite la contradictio in adjectio. Si eran de la alta sociedad, lo que menos eran populares. Que eran tan usuales, debió decir el escritor. Es uno de los peores escritores que he visto, el que escribió este informe, ¿no? Parece que, bueno, pero no tiene nada que ver. Usted puede no gustarle. Justamente, a mí tampoco me gustaría participar en orgías con personas antipáticas. Me tienen que caer sí, bien.
Sí, bueno, no sé si la palabra simpática de... No, no, personas que no me gusten. Bien. Tuvo muchos trabajos. Fue clérigo, fíjese usted, secretario, soldado y violinista en varios países. En algunos casos fingía esas profesiones para ocultarse, porque en realidad era perseguido por la Inquisición y tenía que andar de país en país. Fue, anduvo por Venecia, París, Dresde, Praga, Viena, Londres, Madrid. Fue detenido varias veces por conductas impropias, ¿no? Nuestro amigo Casanova llegó a ser denunciado como mago. ¿Por qué denunciaban a los magos? No, le señalaban con el dedo, decían, ese es mago. Sí, pero acá dice que lo detenían por mago. Imagínense si a nuestro amigo Piedrahíta lo denunciaran por mago. Sí, sería sí, cierto. Sería cierto en ese caso. Pero será realmente, yo siempre lo sospeché, ¿no? Una actividad delictiva. Y para la Inquisición, sí, bueno, casi todo era delictivo. Se referían a otra clase de magos. Sí. Se referían a los magos que hacían tratos con los demonios y todo cosas así. No a Piedrahíta, que se limita a hacer pasar monedas a través de las mesas. No sé, no sé. Bueno, el caso es que fue condenado a 5 años de cárcel, pero logró escapar. Y se convirtió, merced a esa huida, en una celebridad en París. Todo el mundo lo señalaba con el mismo dedo al que usted hacía mención recién. Dice el pésimo escritor que escribe este informe, al igual que Dostoyevsky más tarde, Casanova también fue un jugador. ¿Qué es eso? Al igual que Dostoyevsky más tarde, ¿es Dostoyevsky el primer jugador? Y muchos más que habrán venido. Si es que a uno se le viene a la cabeza, evidentemente no. Bien. Fue un jugador... Y en 1757 acertó la lotería, para lo cual no hay que ser jugador. Los jugadores no son los que juegan a la quiniela, los jugadores son los que juegan fuerte, bueno, no importa. El caso es que sacó la lotería y se convirtió en millonario. Durante sus años en el exilio, llegó a entrar en contacto con personalidades como Luis XV, Rousseau, Madame Pompadour, y bueno. Conoció a Mozart en Praga, y asistió, claro, en Praga se estrenó Don Juan, asistió a la primera representación de la ópera Don Giovanni. Otro episodio, otra aventura lo llevó a un segundo exilio, y durante sus últimos años, acá dice, un Casanova ya sin dientes, y en vez que, como si los dientes hubieran sido... Bien. Y envejecido, se concentró en sus memorias, como decía él, para no volverse loco o morir de pena. Hasta que falleció en 1798. A pesar de que afirmaba que buscaba encontrar una mujer adecuada para él, para vivir una vida plácida, en realidad no dudaba en mantener relaciones con cualquier desconocido. ¿Cómo tuvo Casanova tanto éxito para seducir a las mujeres más hermosas de Europa? Dice que tenía el raro don, para un hombre de aquella época, de dirigirse a ellas en planos de igualdad, en una época en que los hombres trataban a las mujeres como seres inferiores, e incluso tomaban lo que querían con total desparpajo. Y Casanova sabía preguntar. Se prestaba, dice aquí, al placer de la mujer, relegando a un segundo plano el egoísmo que bla, 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 bla. Dice, bueno. A mí me parece, aquí en este programa hemos leído muchas historias de Casanova, ¿no? Y tiene una virtud realmente. Las historias que elige para contar son historias donde en general no le va bien. Eso está bien. El hombre
sencillo, humilde, cuando quiere mostrarse, cuando quiere escribir una autobiografía o cuando elige una historia de amor para contar, debe elegir una historia en donde por ahí es superado en lo que es la competencia, en donde una mujer eligió a otro, en donde él no le gustó a una, es mejor, ¿no? El tipo que cuenta éxitos amorosos, como si además fuera posible hablar de eso, como si el amor fuera una cuestión de éxito o de fracaso, como si el amor fuera un negocio en el que a uno le va bien y a otro mal. Bueno, ese tipo es un miserable, el que habla, dice, pero mirá, a ver, también, yo estuve con esa mina, no. Si uno quiere contar que tuvo relación con alguna, dice, sí, yo la conocí mucho y después ella no me quiso más, o sí, no le habré gustado demasiado, o era extraordinaria, era mucho mejor que yo y le habré parecido. Esa es la manera de contar una ruptura. No decir, después me cansó y la dejé. Eso es espantoso. Y Casanova, nada menos que Casanova, nunca cuenta las cosas en esos términos. Estuve con ella 2 meses hasta que me aburrí y una vez saciada mi curiosidad, la abandoné porque era una persona que no valía gran cosa. Bueno, no. No hay una sola historia que esté escrita así. Eso está bien. Aunque sea, está bien desde el punto de vista técnico. Solo como escritor ya hay un mérito en eso, porque se capta mejor la atención y la empatía del tipo que está leyendo. Así que saludamos a Casanova, que parece que no era tan mal tipo, si es que sabía todas estas cosas que dicen aquí. Por ejemplo, tratar bien a las personas con las que se va a acostar, ¿no? Y tiene... aquí dice una última frase, que dice, el matrimonio es la tumba del amor, ha dicho Casanova en sus memorias. En un día que amaneció cínico, y dijo, porque no era cínico, ¿eh? no era un tipo alegre, un tipo que enamora a muchas mujeres, tiene que tener una visión trágica de la vida, pero tiene que tener una gestión alegre y luminosa. Eso es algo que no todo el mundo alcanza a captar, ¿no? Creen que el convencimiento filosófico de que la condición humana es trágica conduce a una conducta que consiste en arruinar fiestas. Estás melancólica. No. Puede incluso tener una conducta melancólica, pero cuando hay una fiesta, el tipo baila arriba de la mesa desnudo. ¿Ves ese tipo que está bailando en calzoncillo arriba de la mesa? Bueno... ha escrito un libro de poesía muy triste y muy hermoso, pero ahora está en una fiesta, flaco. Y si vos lo mirás bien, el tipo ahí arriba de la mesa con sus calzoncillos te va a mirar y en el fondo de la pupila un brillo nos va a murmurar, tranquilo, no me he olvidado de nada. Eso es terrato. Pero ahora estoy bailando en calzoncillos arriba de la mesa. Y yo como el cura, cuando trabajo, trabajo, y cuando me divierto, me divierto. Así era Casanova. Cuando trabajaba, trabajaba, o no sé. Y así. Hemos ido a la discoteca, y el discotecario al oír las historias de Casanova me dijo que él había tenido muchas más mujeres que Casanova. Bueno, nadie le preguntó. Y que en realidad todas las mujeres estaban muertas de amor por él, y que él, cuanto más las despreciaba, más amor cosechaba. Bueno, y todas esas cosas me dijo, mientras me mostraba fotos de novias de él desnudas. No haga eso. Que coleccionaba y guardaba en un cajón. Qué horrible el discotecario. Sí, no se dio cuenta después de todos estos años. ¿Y le dio algo? Sí, me dio un disco que según él es una milonguita,
compuesta en homenaje a Casanova. El sujeto de enunciación es Casanova. El que canta es Casanova. El disco fue grabado por Alberto Merlo, un cantor muy querido por nosotros, y se llama El Poderoso. Y hay que oírlo como si uno oyera a Casanova. Escuchemos. Ando un tanto mal dormido, pues anduve de jarana. Ayer fue el santo de Juana y estuvo muy divertido. Yo por gastarme en cumplidos les llevé unas chucherías, un collar de pedrerías, unas sortijas de plata y hasta unos aros de lata que gané en las romerías. Vaquiano pa' los convites y más, habiendo mujeres, compré en la esquina de los Pérez un paquetón de confites. Entraron a hacerse quites y raíce la paisanada, pues en más de una verseada que traiba la golosina, a cada una de las chinas le caiba como pintada. Yo como siempre prudente gané pa'l lado del alero, le pegué un chilo al sombrero pa' bajarle el ala al frente. Cuando por ahí de un repente alguien pronunció mi nombre, y que ninguno se asombre, pues la cosa no es mentira, ¿saben quién era? La Elvira, la que lo nombraba este hombre. Y ya que entré en confianza les di a contar una cosa: por este varón la Rosa se peleó con la Esperanza. La muchacha el Vasco Gaiza, aquella de trenza rala, la que anduvo con Juan Sala, ¿la recuerdan o no la ubican? La hermana de Ludovica, que también me arrastró el ala. Pero entre todas hay una que no me está dado nombrarla pa' que yo pueda mirarla. Dios le dio al cielo la luna, agua mansa de laguna, donde se baña el lucero, armonías de un jilguero, emborrachado de luz, le juro por esta cruz, por ella me juego entero. Era Alberto Merlo, La venganza será terrible. El Poderoso. Casanova, muchachos. Bueno, dos historias paralelas del amigo Casanova, ¿eh? Así que empezamos ya. En enero de 1744, Casanova estaba en Roma bajo la tutela del cardenal Acquaviva. Tenía Casanova por entonces 20 años y era capaz de domar una avestruz al galope. Había ido a estudiar a Roma, ¿no? Por encargo del cardenal Acquaviva, Casanova buscó un profesor de francés y encontró uno que le pareció adecuado. Tres días a la semana iba a la casa del profe, y como tenía gran facilidad para los idiomas, hizo rápidos progresos. Cuando el profesor no estaba, las lecciones las daba la hija del profe, a la que le decían Barbarucha. Era una muchacha bonita que tenía también un enamorado, que era un muchacho que también tomaba clase de francés, ¿no? Casanova se hizo amigo del muchacho, pero al poco tiempo dejó de verlo por la casa del profesor, y también dejó de ver a Barbarucha. La muchacha ya no se acercaba más a las clases. Muy bien, una mañana Casanova salía de misa y se encontró con el muchacho y le preguntó por qué no se lo veía en casa del maestro de francés. Y el muchacho, muy compungido, confesó que en realidad estaba enamorado de Barbarucha y que ella lo correspondía, ¿no? Pero
También dijo que había sucedido algo terrible. El profesor de francés le había dado la cana, lo había visto ahí, manoseando a la hija, y lo expulsó de la casa y le prohibió volver a ver a Barbarucci. Había esos tipos que estudian francés con alguien y aprovechan las circunstancias. Escribió que con el pretexto de que le hacía el amor, le enseñaba el francés. Bueno, pero escribió Casanova, ¿no? Di el consejo que en casos parecidos dan los estúpidos. Le dije que lo olvidara. Pero viendo que con ello no lo calmaba, Casanova le prometió hacer todo lo posible para darle alguna noticia a Barbarucha. Unos días después, cuando salía de la casa del profe, Casanova vio a Barbarucha y Barbarucha dejó caer un papel, un pelpa. Casanova lo rejuntó. Era una carta dirigida a Casanova que contenía otra dirigida al muchacho expulsado. Le pedía a Casanova que entregase la carta al enamorado. Casanova lo hizo así. El muchacho leyó la carta varias veces, abrazó a Casanova y le dio las gracias con la mayor efusividad. Al día siguiente, el profesor de francés se enfermó y la clase la dio Barbarucha, sentada al borde de la cama de su padre, y con disimulo le entregó a Casanova otra carta para el tipo, ¿no? Bueno, y así durante 12 días Casanova sirvió de correo sin estampilla. A veces se reprochaba él mismo el hecho de tomar un riesgo tan grande, ¿no? Porque imagínense, si el viejo se enteraba, lo iba a echar, ¿no? Y todo... Todo por un amor que era de otro. Además pensaba en el cardenal Acquaviva, que lo había, que lo patrocinaba para que estudiara francés. Fue todo un lío, ¿no? Nada más que por promover un amor ajeno. Entonces, había también otra cosa, ¿no? A él le gustaba Robert Barbarucha. Y se estoy haciendo todo este lío y la mina me gusta a mí. ¿Cómo es? Un día el muchacho se le presentó desesperado a Casanova y le dijo que Barbarucha le había escrito que estaba dispuesta a huir de Roma e ir a morir donde Dios quisiera, si él la raptaba, ¿no? Casanova recomendó al muchacho que se casara con la mina en secreto y que se piantara. Y así, lo organizó el chico este. Alquiló una habitación en la casa contigua a la de Barbarucha para tramar el rapto y después salir rajando con ella a Nápoles. Unos días después, Casanova vio entrar a los dos enamorados. Ella estaba disfrazada de cura, no sé qué. Y llegaron a la casa de Casanova. Quisieron refugiarse allí porque estaban perseguidos por la justicia. El profesor había hecho una denuncia de rapto. Los tipos andaban rajando de un lado para otro. Y le fueron a pedir albergue a Casanova. Le dijeron, che, Casanova, ¿por qué no nos deja esconder acá? Bueno, muy bien. Al rato, Barbarucha y el muchacho quisieron salir de Roma, pero él fue detenido por la policía papal. El cardenal Acquaviva, informado del caso, recomendó a Casanova que se fuera de Roma, porque si lo interrogaban al muchacho acusado de rapto, lo podían implicar a Casanova, que se suban. Casanova se trajo de Roma, le pidió al cardenal Acquaviva que arreglara, si podía, estos asuntos del chico Barbarucha. Bueno, el asunto terminó bien. Barbarucha y aquel alumno se casaron. Casanova estaba satisfecho por su ayuda, pero sabía con certeza que le hubiera gustado amar a Barbarucha. Y estaba molesto consigo mismo por haber tenido una actitud tan bondadosa y tan contraria a sus propios intereses. Y enseguida se encontró con otra historia parecida, y su participación fue bien distinta. Estaba en Parma y fue al teatro, y allí conoció un tipo llamado Paterno se llamaba el tipo, que le contó unos pesares amorosos que tenía. Paterno le dijo que estaba enamorado de una actriz y le hacía fiestas todo el tiempo, la agasajaba, la festejaba, le hacía la corte, pero la mina nada. Paterno aseguraba no entender por qué la actriz no lo correspondía, porque además contaba con gran detalle
cómo ella le proporcionaba miradas, gentilezas y sonrisas. Digo que los tipos siempre creen que cualquier mirada es un convite. Bueno, pero en este caso, el paterno le dijo, mire, Casanova, esta mira me mira, me sonríe, es atenta conmigo. Y sin embargo, cuando yo voy a los bifes, la mina me echa. Muy bien. Incluso, dice paterno, me dice siempre que no es conveniente para mí amarla. Digo, esas cosas que uh-huh. dicen a uno las minas para echarlo. Mira, no te convengo. Claro. Y el hecho provocó curiosidad en Casanova, ¿eh? Y prometió ayudar a Paterno a conseguir su amor, como lo había hecho con el estudiante de francés. Uh-huh. Vemos que se retire la gente para no molestarlas. Un segundo nomás, enseguida. Enseguida cancelé. Pido disculpas a los oyentes, pero estaba yéndose un agente y no queríamos molestar. Bueno, como se ha dicho, ¿no? Casanova dijo, bueno, a este le voy a ayudar otra vez. Un día Casanova fue al teatro a ver qué tal estaba la actriz en cuestión. Uh-huh. Y le gustó. ¡Oh, qué linda, ¿no? Le dijo a Paterno que se mantuviera alejado un tiempo de aquella muchacha para ver qué podía hacer él para convencerla, ¿no? Y el Paterno dijo, bueno, cómo no, sí. Y entonces Casanova empezó a ir al teatro todos los días, y veía a la chica esta. Le hablaba bien de Paterno, pero de una forma tal que en realidad se la estaba queriendo levantar. Sí. O sea, es difícil de sostener, pero se puede. No, oh, mirá que fulano, es un buen muchacho, y... ¿qué más quisiera él de estar con una mujer como vos, que sos verdaderamente extraordinaria? Y me imagino lo que él debe sentir lo que siente cualquier hombre al estar en tu presencia. ¿Me entendés? Entonces le está hablando bien del tipo, pero se está haciendo un trabajo final y para ver si se le va. Se está postulando. ¿Cómo se hace esto? No, bueno. Y sucedió algo notable, che. Parece que esa muchacha se dio cuenta de esta traición al rechazado paterno. Ese es el peligro. Que la mina se dé cuenta. Se dé cuenta, no de que uno está enamorado o que uno está atraído por ella. Eso no está mal. Que se dé cuenta de que hay una traición. Que se dé cuenta de que hay una traición. Y esta mina parece que se dio cuenta. Y miren ustedes lo que pasó. Una noche Casanova fue al teatro, buscó a la actriz en un camarín, ella despidió a toda la compañía, pidió quedarse a solas con Casanova, y cuando estuvieron solos, ella lo amó, de arriba abajo. Casanova quedó extasiado y contento, y a los pocos días supo espantado por qué la actriz le decía a Paterno, a quien verdaderamente quería, que no era conveniente amarla. A Casanova le estalló una sífilis terrible que lo postró durante meses. Debió entregarse a los violentos tratamientos del cirujano Fremont a base de mercurio en plastos y no sé qué porquería. Pero Casanova no se quejó por... Se supo castigado y cuando tuvo la oportunidad se encontró con Paterno y le dijo que no podía ayudarlo más. Un duque el tipo, ¿eh? Y también le dijo que verdaderamente aquella muchacha no le convenía y que las señales amorosas que había percibido no eran más que las señales vacías de una muchacha gentil. Me gustó mucho esta historia. Pero, más que la historia, me gustó la frase final, que no tiene mucho que ver con la historia, pero que es de una gran elegancia. No eran más que las señales vacías de una muchacha gentil.
extraordinario, ¿eh? ¿Cuántas veces habremos recibido las señales vacías de una muchacha gentil y cuántas paredes habremos derribado a causa de esas señales vacías? Bueno, me gustó mucho esta doble historia. Y aquí hay varios puntos, ¿no? Interesantes. La traición, el doble juego que hemos descrito por el medio, y algo que no es la historia, pero que es la mentira de Casanova, y que son las señales vacías. Uh-huh. Así que... Y después, la primera historia, ¿no? Esas cosas que hace uno en contra de sus intereses. ¿Quién sabe si son en contra? Bueno, ¿a quién vamos a dedicar esto? Hay varios aquí, ¿eh? No sé si hay varios. A ver, a Barbarucha. A Barbarucha y al alumno cuyo nombre... No la da Casanova. Como no da tampoco el nombre de la actriz. Pero está bien, es un alumno de francés que se enamora de la profesora de francés. Es toda una escena, es toda una cosa. Me gusta eso, ¿eh? Usted aprende palabras y las dice con cierto énfasis. Es especialmente indicado levantarse a una mina que le enseñe uno idiomas. ¿Así? Sí, porque es relativamente sencillo hacerse el piola. Son pretextos de que uno se está adiestrando en el manejo del idioma, uno le puede decir cualquier cosa. Pero no sé si está bien, no debería estar prohibido tratar de levantársela en francés. No, es una vulgaridad. No, es una vulgaridad. La mina te está enseñando francés y vos decís... La mina te está enseñando francés y vos decís... Nada. Le agarras la mano y la mirás así, con cara de algo. Y resiste la tentación. No le dice ninguna cosa en francés. Si tiene que decir algo, le dice, ¿qué estás haciendo acá vos? ¿Qué le va a decir? Se la vi, no le va a decir. No le va a decir eso. Así que bueno, a la profesora de francesa, Barbarucha... Al viejo, que al final no sé qué habrá sido del viejo. Pero medio cuida el viejo ese. Sí, al cardenal Acuaviva, no sé por qué, me cae simpático. Y a Paterno, al pobre Paterno, que nunca supo cómo lo había traicionado Casanova. Y estaba enamorado de la actriz. A la actriz no, porque después de todo también tiene una actitud de malevolencia. Sí, primero cuidó a alguien que quería y después tomó una actitud medio... Sí. Bueno, pero está bien cuidar a alguien que quería. Por eso digo, primero tuvo una buena actitud y después... Bueno, fuimos a buscar tangos de todos estos líos. Le digo, mira, necesito un tango donde un tipo se enamore de una profesora de francés y la entregue a un amigo. Y que después el mismo tipo, ya en la segunda parte del tango... se enamora de una actriz de teatro que es amada por otro, la ama y ella le contagia una enfermedad. Y el tipo buscó y dijo, la comparsita. Dijo Pablo Cicuta. Pero qué lindo taller de composición de tango. A ver, compóngame un tango que un tipo en la primera parte se enamora de una profesora de francés y en la segunda de una actriz, no importan los detalles, vamos. Y en el estribillo, ¿qué hace en el estribillo? Y en el estribillo hace metafísica. Vivir es morirse diciendo mentiras. Claro. Ahí hace metafísica. O, ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? Bueno, muy bien. No encontramos más que mal de amores, que puede ser la enfermedad que se contagió Casanova. Mal de amores es un bellísimo tango y pertenece a Pedro Laurens y lo toca nuestro querido Horacio Salgán, dedicado a todos aquellos que estudian un idioma al solo efecto de seducir a la profesora. Adelante.
Nueva historia de Casanova, ¿eh? Hemos encontrado más historias de Casanova, hemos buscado. Encontramos muchas de Gandhi y pocas de Casanova. La de hoy es de Casanova. Así que ubiquémonos en Corfú, allá por el año 1745. Casanova tenía 20 años. Corfú es una isla, no lejos de Venecia. Allí había llegado Casanova después de su paso por Constantinopla, donde creo que se hizo tatuar. La República Veneciana ejercía el poder sobre la isla de Corfú y el cargo superior del gobierno lo ejercía el proveditore, que en aquel entonces era Daniele Dolfin, un caballero de unos 70 años, un tanito castigadore, que era el proveditore de Corfú. Entre las damas, hay que decir que aquel hombre, al proveditore, le gustaba mucho organizar reuniones, así unos bailongos a los que asistía lo más selecto de la sociedad. Y ahí estaban los oficiales de las tropas en servicio ahí en Corfú. En fin, la mayoría de aquellos tipos vivía en la isla de Corfú con sus esposas. Y había también algunas damas nobles que iban ahí a los bailongos, y había una que se distinguía por su belleza. Y se llamaba, en realidad en las memorias Casanova la cita como la señora F. Pero hemos estado investigando con nuestro equipo de producción y hemos resuelto que se trataba de Angélica Foscarini. Y Casanova se enamoró de ella. Y quiso, para lograr su conquista, impresionarla con algunos actos que ahora vamos a contar. Después de todo, ¿qué otra cosa puede hacer uno cuando quiere enamorar a una mujer? Tratar de impresionarla con los propios actos. Lo cual es perfectamente inútil. Absolutamente inútil. Nadie se enamora de los actos de otro. A mí realmente nunca me ha sucedido enamorarme de una mina por estar impresionado con sus actos. Pero sí sucede que los actos vienen a rubricar una belleza previa y una atracción previa. Y entonces sí, empezá con los actos porque 10 minutos después la belleza ya empieza a fatigar si no se sostiene en un andamiaje de conducta, de espíritu, de inteligencia y de tonicidad. Claro que todo empieza con la belleza. Nadie lo va a negar, y menos en este foro. No. Es así, si no hay belleza, no hay negocio. Si no hay atracción, llamémosle, pero también yo debo decir que la atracción en el otro es la belleza de uno. No otra cosa es la belleza. Es la atracción en el otro. La belleza es una virtud que suena en otro, no en uno. Nadie es bella, ninguna mujer es bella en una foto. Es bella cuando le gusta a un tipo, y en el corazón de ese tipo es bella, lo mismo que un tipo que es buen mozo, es atractivo, pero no en la foto Radiolandia. Es atractivo cuando le gustó a una, y entonces sí, ahí resuena la belleza o la atracción. Pero decía, bien, decía sí. Lacan, Alejandro, que uno recibe del otro el mensaje en forma invertida. Y es algo de eso, quiero decir, cuando el otro dice sos bella, uno reconoce soy bella. Es así, no hay ninguna otra forma de ser hermoso. Bien, eso es el comienzo. Pero si usted no sostiene eso, bueno, la belleza puede ser perfectamente inútil. Pero también es inútil tratar de modificar a puro acto un sentimiento de rechazo que por ahí aterriza. Usted llega a una milonga, mira una mina y no le gustó. Usted empieza, hace la parada de mano, dos o tres pruebas, qué sé yo, hace globos con chicles. No. Pero, si usted le había gustado mucho, le había gustado un poco ponerle a la mina, a lo mejor cuando lo vea hacer dos o tres de esas gracias, ahí encuentra ella misma un nombre para lo que sentía, diría Stendhal. Encuentra una justificación y ahí sí que le sirve. Pero creer que uno va a modificar una impresión inicial a golpe de acto, no. Pero Casanova, que seguramente sabía esto, querría darle a aquella dama la ocasión de enamorarse de sus actos.
que es lo que hace cualquier caballero decente. Ya que se trata de una dama, le voy a dar ocasión de que se enamoró de mi conducta. No sea cosa que se ande diciendo por ahí que le gusta el jopo que tengo. Bien, el caso es que Casanova resolvió impresionarla. Al principio tuvo algunas dificultades, ¿no? Andaba por la misma isla, por Corfú, un tipo que era un rival. Se llamaba Lavalleur. Y era un personaje famoso en aquel grupo que rodeaba al proveedor, al que iba a los bailongos, ¿no? Y varias damas, entre ellas Angélica, lo admiraban al tipo este. Lavalleur parecía provenir de la nobleza francesa, pero él jamás hablaba de su ascendencia. Se hacía el misterioso y eso tentaba a las muchachas de la isla. Por ese motivo Casanova lo odiaba. Era el tipo que concitaba la atención general y medio que lo desplazaba a Casanova. Y el pobre ya como no podía lograr que Angélica le prestara ninguna atención. Un día Lavalleur fingió un ataque de pulmonía. Usted dirá, ¿cómo pretende uno impresionar a una dama con un ataque de pulmonía? Ya va a ser. Lo internaron. Hizo creer a varios giles que moriría y pidió incluso los últimos sacramentos. Dijo, mire, voy a reventar, deme la extrema unción, etc. Y después entregó al sacerdote, que lo ungió in extremis, un paquete con documentos que no debían conocerse hasta después de su muerte. Dijo, mire, padre, ya que me ha dado la extrema unción, tome este paquete, guárdelo, pero no lo abra hasta que yo me muera. Eso era parte de un plan, porque lo primero que hizo el sacerdote, cuando llegó a la casa, fue abrir el paquete en compañía de unos amigotes que querían saber realmente quién era el tipo este, dónde venía, todas esas cosas. Está llegando gente, muy buenas noches. Muy bien. El sacerdote abrió el paquete y encontraron un sello de cobre con un escudo de armas ducales, un extracto de partida de bautismo y una hoja de papel escrita en francés en la que afirmaba ser este tipo Charles-Philippe Louis Foucault, príncipe de la Rochefoucauld. Entonces enseguida corrió la bolilla. Y los nobles, la gente de Corfú, quedó extasiada. Entre ellos vivía nada menos que un hombre perteneciente a la más alta nobleza de Francia. Y Angélica Foscarini, entre otras damas, empezó a ir a visitar al enfermo todos los días. ¡Ay, qué sé yo! Sabiendo que el tipo era conde. Porque en aquel entonces, la tilingada, más que perecerse por los galanes de la televisión, se moría por los condes. Al poco tiempo, aquel supuesto príncipe, porque en realidad todo esto era falso, se curó. Era todo un plan del tipo este para que verdaderamente abrieran el paquete y se creyeran que él era un príncipe sin decirlo. El caso que un día se curó de la falsa enfermedad y empezó a recibir grandes honores. Cuenta Casanova que aquellas damas que se le habían acercado para visitarlo en su enfermedad perdieron toda su compostura y lo amaron tempestuosamente. ¿Qué tal como anda de la gripe? Permítame que me le acueste un rato al lado para calentarme las patas. ¿Veo cómo son esas cosas? Señor. Bueno. Casanova, indignado, imagínese, decidió investigar la nobleza de aquel tipo. Indagó en viejos registros, escribió a algunos amigos franceses y al poco tiempo obtuvo respuesta. Los papeles de aquel hombre pertenecían a uno que había vivido 150 años atrás. Con ese dato se acercó al falso noble y conversó con él. Casanova observó algunos detalles que aseguraron que los resultados de su investigación eran verdaderos. El tipo era muy ordinario. Y además ni siquiera sabía cuáles eran las armas de su escudo. Estaba mal educado. Lo vio comer y observó que se servía de la fuente con su propia cuchara y bostezaba delante de los demás. Un día en una reunión, delante de todos, y muy especialmente delante de Angélica, Casanova contó lo que había averiguado. Y el noble le dio un bofetón, y Casanova, ofendido, lo esperó a la salida y lo molió a palos. El proveditore de Corfú, que era amigote del falso príncipe,
quiso arrestar a Casanova, pero Casanova huyó, se embarcó con unos pescadores y fue a dar a una isla por ahí a 30 kilómetros de Corfú. Y allí pasó el tiempo pensando en Angélica Foscarini y creyó que todo le había salido mal. Al cabo de un tiempo, un barco de Corfú lo fue a buscar. El capitán le indicó que se había desenmascarado al pretendido príncipe y que se lo había expulsado del lugar. Y se le dijo que a él se lo esperaba en la isla con gratitud y afecto. Muy bien, esta es la mía, dijo Casanova. Aquí voy a ver a esta Angélica Foscarini y vamos a ver quién es menos. Muy bien, llegó a Corfú, lo recibieron con mucha atención y ahí estaba Angélica. Le hizo unas grandes reverencias, incluso lo invitó a su casa. Angélica, che, querés venir a casa. Allí en la casa de Angélica, ella le pidió que le contase su vida, que le contara alguna aventura, y Casanova habló y adornó con detalles picantes cada historia. Casanova creía que la presencia de pequeños relatos eróticos iba deslizando en el oyente, iba deslizando al oyente hacia la lascivia. No estoy tan seguro de esto. El caso es que Angélica exigía pormenores cada vez más íntimos, pero no pasó nada. En realidad, terminadas las historias, ella daba por terminadas las reuniones y chao. Y Casanova estaba desesperado, imagínese, desde el principio del programa. Al poco tiempo volvieron a encontrarse y ocurrió un pequeño incidente. Angélica se pinchó un dedo y pegó un grito. Y muy atrevida le tendió la mano a Casanova y le pidió que bebiera su sangre. Escribió Giacomo: es de imaginar la prontitud con que me apoderé de mano tan bella. Pero parece que exageró un poco Casanova en este procedimiento, y la mina le retiró la mano bruscamente y le preguntó si era antropófago. Pero Casanova no se desanimó. Hubo otro encuentro, un día en que una doncella de Angélica le estaba cortando el pelo. Y llegó Casanova y con disimulo se afanó un rulo, si me permiten la involuntaria rima. Y se lo metió en el bolsillo. Y ella lo advirtió. El último inciso me libra no solamente de la rima ingrata, sino también de la pésima educación. El caso es que ella se dio cuenta y le dijo con seriedad que tirara lo que había guardado, ¿no? Se sacó, Casanova con aire mortificado sacó los pelos del bolsillo y los tiró, ¿no? Y después se enfermó de verdad, ¿no? Como el príncipe aquel. Y enterada, Angélica sintió lástima, fue hasta su casa y le dejó un paquete que contenía un montón de pelo. Casanova, bueno, quedó muy contento y una vez recuperado fue con todo el pelo, que era un buen medio kilo, hasta lo dio un costurero e hizo que bordara con aquel pelo las cuatro iniciales de sus nombres, ya como Casanova, Angélica Foscarini, en una pulsera de raso verde. Luego con otros pelos que habían sobrado hizo un collar. Y como no quería perder nada, le había sobrado pelo en realidad, cortó los pelos que le quedaban y los convirtió en un polvillo muy fino y pidió a un confitero que los mezclara con una pasta de azúcar y vainilla. Y tuvo así caramelos de pelo. Encargó también al confitero otros caramelos iguales, pero sin pelo. Con los mismos ingredientes, pero había pelados y peludos. Y luego Casanova guardó los que tenían pelo en una bombonera de cristal y los otros en otro lugar. Un día, en una nueva reunión de los nobles de Corfú, Angélica le preguntó a Casanova por qué no invitaba a sus amigos a tomar los caramelos de una bombonera cualquiera mientras él solamente probaba de la bombonera de cristal. Y Casanova estaba convidando. Y Casanova orgulloso le contó la verdad acerca de los ingredientes. Vea, estos, mi querida Angélica, están hechos con sus propios pelos. Son caramelos que hice con sus cabellos, que han sido molidos muy finamente, y me los como yo solo. Entonces,
Angélica se emocionó y dejó que la besara, pero sin que la cosa pasara mayor, ¿eh? Un beso, chao. Casanova quedó ardiente de deseo y también contento porque pensó que había triunfado. Y parece que no podía soportar la espera, ¿no? Él sabía que ya estaba muy cerca su triunfo, pero no soportaba la espera. Y tan desesperado estaba que recurrió a una prostituta para que lo tranquilizara un poco. Con tanta mala suerte que justo cuando su amada Angélica iba a entregársele, Casanova descubrió que aquella prostituta le había inoculado una blenorragia de una enorme virulencia, de un modo tal que quedó postrado. Y avergonzado ante la posibilidad de que se enteraran de aquel padecimiento vergonzoso, Casanova decidió abandonar la isla y volvió a Venecia para recuperarse. Pasó el tiempo. Mientras padecía su enfermedad, Casanova se prometía cada 2 minutos que no bien sanara iba a ir a buscar a Angélica Foscarini. Después empezó a prometérselo cada 4 minutos, después cada 8, después 3 veces por día. Después se curó, la buscó un poco, pero muy poco, y no la vio nunca. Es una linda historia que puede tener varias moralejas. La primera de ellas, higiénica. La segunda, baratamente filosófica. Podemos conjeturar que el tiempo casi siempre termina con nuestros entusiasmos. Siempre hay que, yo no digo que haya que apurarse, mejor dicho, sí digo que hay que apurarse, pero no se puede confiar en planes a largo plazo para cuestiones de amor. Usted no puede decir, bueno, mire, dentro de un año ya estará todo en orden como para que yo me le declare a fulano, o para que yo la rapte o la atraque en un bailongo. No, si tiene que hacerlo en el mismo momento en que lo siente, pues si no, ya después, mire si no lo siente. A mí me ha pasado muchas veces, ¿sí? ¿Sí? Y porque yo soy un hombre muy ordenado, ¿vio? Entonces, digo, bueno, muy bien, en febrero. En el cumpleaños de fulano. Claro, pero lo peor es, y claro, va a ser el cumpleaños de fulano, va a haber una fiesta, va a ir esta mina, y yo ahí la voy a encarar. Y después se me pasa el amor, pero no en sentido del deber. Y entonces lo hago. Pero no me gusta más la mina. Sí. Pero tan minuciosamente he planeado su conquista que voy, a veces hasta tengo tan mala suerte que la mina me dice que sí. Y ahí estoy yo, nada más que por planificar, cumpliendo planes, cuando mi corazón ya está en otros planes. Simple, cumpliendo atrasadamente mis deseos. Y los deseos no pueden cumplirse con atraso, porque entonces ya no son deseos. Y un tipo está cumpliendo el deseo que tenía el año pasado y contrariando el que tiene ahora. Y vive apurándose incluso en el cumplimiento de su deseo para ver si alguna vez se alcanza. ¿A quién dedicar esto? Naturalmente, allá como Casanova, pero también Angélica Foscarini y al viejo proveditore que hacía unos lindos bailongos. Y bueno, pobre Angélica, que parece que a ella también un poco le gustaba Casanova, pero no sé. Bueno, vamos a perdonarle la alcahueteada por esta vez a Casanova, eso sí. Digo, no ha sido muy noble esa cosa de ir de todo el mundo. Uno se estaba tomando el trabajo de fingirse príncipe, que ya es una actitud principesca. Después de todo, quién sabe si hay príncipes verdaderos.
Bien. Y fue a alcahuetear, si no, este es mentira, bueno, no. Se lo perdonamos. Hemos ido a la discoteca a buscar el tango Caramelos de Pelo. ¿Sí? Sospechando que debía existir, ¿a qué enamorado no se le ocurrió hacer caramelos con las trenzas de su amada? ¿Usted tiene trenzas de sus novias? No. ¿O las devuelve cuando se pelean? Tomá, dice, estas trenzas de porquería, sí. Llévatela, que no hacen más que juntar piojo acá. Sí. Ya estaba dando olor, dice. No, yo no tengo. ¿Usted? No. ¿Puedo hacer algún...? No. No sé. Porque hay algunos que se arrancan un pelo y lo ponen en un sobre, sí, dentro de una carta. Por ahí sí, pero no me acuerdo. Porque se cayó nomás. Déjeme buscar. Claro. Pero hay que ponerle nombre, porque después pasan los años y usted encuentra pelo desparramado por ahí. Todo la culpa parecido. Al perro después. Claro, ¿y si esto qué es? ¿Qué es eso? La colorada. Sí, que bueno. Es tan cruel el tiempo, tan cruel, tan terrible. Bueno, había así, está así, el tango Trenzas, ¿no? Sí, lindo. Y tenemos la suerte de oírlo cantar a Guillermo Rico esta noche, ya que él ha grabado con la Orquesta de Canaro este tango Trenzas, dedicado a aquellos que producen confituras con los pelos de su amada. Adelante, Guillermo. Hoy tenemos una historia de Casanova en Venecia. Nuestro amigo Nico Tolcachier anda siguiendo los pasos de Casanova. Hemos contado muchas historias, esta es nueva. Bien, ubiquémonos en Venecia entonces, en el año 1746. Por esos tiempos, Casanova trabajaba como violinista en el Teatro San Samuele. Qué raro trabajar como violinista, como si uno pudiera de golpe dejar un trabajo de albañil, sí, o de plomero o de gasista y pasar al violín. Sí, no tiene una autonomía, al menos tan explícita, tan a la vista. No, claro. Es decir, requiere largos años de adiestramiento. Sí. O sea que por ahí no tanto las otras destrezas mencionadas. Un día, después de un ensayo, Casanova vio, junto a un muelle del Gran Canal, a una muchacha encapuchada que andaba sola e insegura. Es muy frecuente encontrar en los muelles del Gran Canal muchachas encapuchadas que andan solas e inseguras. Giacomo, Casanova, se acercó a ella y le ofreció su ayuda en caso de que la necesitara. Con voz tímida, la muchacha respondió que tenía necesidad de una información. Casanova le dijo que aquel no era lugar para conversar y la llevó a una taberna, que tampoco parece, claro, un piolón. Sí. Tampoco parece un lugar adecuado para conversar para una muchacha sola y encapuchada. Sí, la capucha es un obstáculo importante para la conversación también. Ciertamente. Una vez instalados allí, la muchacha dijo llamarse Ángela y llorando manifestó que era de familia noble y que había huido de la casa de su padre, que era un conde de Ferrara, para reunirse con un veneciano que la había seducido, engañado y hecho una desgraciada en ese orden. Ángela contó que el seductor se llamaba Sanetto Stefani. Yo, si fuera una muchacha encapuchada y oyera que un señor se llama Sanetto Stefani, inmediatamente sospecharía que trata de engañarme. Bueno, parece que este muchacho lo había enamorado en Ferrara y tras unirse a ella, la había invitado a Venecia a casarse con él redondamente. Bueno, cuando Ángela llegó a Venecia, se supone que aceptó, Sanetto Stefani había desaparecido.
Nadie conocía su paradero en la ciudad. El tipo la había plantado y ella seguía enamorada. La condesita Ángela era hermosa. Giacomo le buscó un lugar seguro y honrado para que pudiera estar mientras él indagaba acerca de dónde podía estar el malvado Sanecto. La llevó en realidad a casa de una viuda que alquilaba cuartos. En uno se quedó la muchacha. Bueno, ¿cuántos cuartos necesita una muchacha encapuchada para alojarse en Venecia? Casanova alquiló el cuarto vecino. Y claro, el de al lado. En la pieza de al lado se instaló Casanova. Al día siguiente, Casanova fue a verla a primera hora. No es tampoco una hora adecuada si uno vive en la pieza de al lado. No, claro. Pero si uno es Casanova, de todo se le perdona. Todo es posible. El caso es que charlaron un rato. Ella dijo que tocaba el clavecín, que le encantaba la lectura. Escribe ya, como tengo aquí el testimonio de este muchacho. Dice, yo disfrutaba con su agradecimiento y con la idea de que mis cuidados debían darle de mi delicadeza. Él pensó que al cuidarla le estaba demostrando su delicadeza y pensó bien. Sigue escribiendo Casanova. No tenía otro objetivo que borrar la mala impresión que Sanetto había debido darle sobre los hombres. Y me permito no creerle. Ese parece una trampa, ¿no? Sí, lo que te diga, mire, yo con todos mis actos voy a tratar de disolver la pésima impresión que usted se ha hecho de todos los hombres. De todos, uno se hace cargo de todos los hombres, me estoy haciendo cargo de todos los hombres del mundo, en realidad. Además, el resto de los hombres del mundo están diciendo lo mismo, en ese mismo instante, a otras mujeres. A otras muchachas encapuchadas, que han sido seducidas y abandonadas por Sanetto o por cualquiera. Bien, sigue escribiendo Casanova, yo lo interrumpo a cada momento. Era desdichada y hermosa, títulos sagrados que me invitaron a ayudarla, y luego al amor. Parece que Casanova, muy galante, le llevó a Ángela esa misma tarde un clavecín. Un clavecín porque ella le dijo que tocaba el clavecín. Le llevó también libros y zapatos. Libros tal vez porque ella le había dicho que le encantaba la lectura, y zapatos por una idea, que se le ocurrió a él. Pensó que a la muchacha tal vez le gustaba caminar. Para que le hiciera juego con la capucha del mismo color. Sin embargo, aquí está la verdadera razón. Casanova había notado que en la búsqueda del novio perdido había destruido su calzado y debía tener los pies doloridos. ¿Cómo nota uno, en primer lugar, que una muchacha busca un novio perdido? Es que camina medio cayorda. Claro. Y que le duele las patas. Tras recibir todos estos regalos, Ángela se sentó ante el clavecín, ya que no ante los zapatos, ni ante los libros, y ejecutó varias piezas con mucha facilidad. No tanta facilidad, en realidad. Incluso el clavecín sonaba como un piano. Sonaba como si fuera un piano en octavas agudas. Casanova quedó extasiado y se fue de aquel cuarto enamorado y determinado a declararse, que era la costumbre de aquellos años. Pasaron algunos días, Casanova averiguó algo en las tabernas del barrio acerca de Sanetto Stefani, y supo que efectivamente el niato se había ido de la ciudad. Se enteró además de que este hombre se había metido a capuchino.
Hablando de capuchino, salud. Brindo con este capuchino que tengo aquí ante mí por Ángela y por todas las personas engañadas por hombres que se meten a capuchinos. ¿Cómo estamos de capuchas y capuchinos en esta sí, casa? Sí. Muchas haches por ahí. Con falsa consternación, Casanova le contó todos estos datos que había averiguado a Ángela. Le dijo, mirá, he sabido que tu novio se metió a capuchino. Ella lloró, pero no tanto. Casanova consideró este llanto escaso como una gran señal. Pero atención, porque también supo Casanova, en casa de un noble amigo suyo llamado Bragadín, que se decía que un veneciano había raptado a una muchacha y desde hacía 15 días debía estar escondido con ella en algún sitio desconocido. El padre de la muchacha lo estaba buscando y quería meter a su hija en un convento. Casanova fingió indiferencia sobre el asunto y luego también, con impostada solemnidad, corrió a contárselo a Ángela. La muchacha quedó aterrorizada. Se decía ella misma la más desgraciada. En pocos días un hombre la había abandonado y por escapar de la casa de su padre para encontrarlo, ahora la iban a meter en un convento. Bueno, de este modo era como, digamos, la iglesia reclutaba las personas que necesitaba. Si cada amor desgraciado, si cada intervención paterna iba a terminar con una niña metida a monja y lo que es peor, con el seductor metido a capuchino, ya pocas personas iban a quedar para la economía general, ya que todas iban a estar en la iglesia como capuchinos, como sacristanes, monjas o lo que sea. Ahora, es carísima esa superpoblación eclesiástica. Es muy cara para... Es muy cara, sí, ciertamente. Desde el punto de vista de la economía no es muy rendidora. No es que sea uno anticlerical, pero la pregunta es ¿qué hace un capuchino? en términos así económicos, es difícil de responder. Ese capuchino lo pago con mis impuestos, gritaban algunos. Sí. Algunos burgueses. Yo te estoy pagando la manutención, oh capuchino, gritaban los transeúntes. Entonces, Casanova, atento y decidido a cualquier cosa para conquistar a esta mina, le dijo que tenía un plan acerca del que tenía que mantener el mayor secreto. Este plan, si salía bien, debía salvarla a ella del convento, hacerla ganar otra vez el favor de su padre y salvarse él del castigo por haber escondido a una muchacha, porque en realidad el rumor que se corría era que la muchacha estaba con un señor que la estaba ocultando. Y en realidad el señor que la estaba ocultando era Casanova, ese es el origen del rumor. Casanova decidió ir al encuentro del padre de Ángela y presentarse como cabalista y adivino. Ah, bueno. Iba a ofrecer sus poderes para encontrar a la hija que estaba buscando. Pero bueno, un detalle, el conde buscaba a su hija secretamente para no deshonrar su nombre. Solo algunos sabían que aquel hombre de Ferrara estaba en Venecia buscando a su hija. Uno de los que lo sabían se encargó de señalarle a Casanova, bueno, Casanova en Venecia conocía a todos, ¿no?, quién era el visitante de Ferrara para que él pudiera reconocerlo. Ya como encaró al padre de Ángela en la Piazza San Marco. El conde, encantado con Casanova, contó todo lo que sabía. Le dijo que se había enterado de que un personaje había abordado a su hija y que ambos habían desaparecido sin que se supiera dónde habían ido. No podía ser San Ezo Stephanie, porque San Ezo Stephanie era muy bajo de estatura, discúlpeme, y el raptor de Ángela era alto. Otra información
esto entre nosotros, los oyentes sí, del programa, Casanova era alto. Entonces, cuando escuchaba estas cosas que le decía el conde de Ferrara, temblaba. El caso es que Casanova consoló un rato a aquel hombre y luego lo invitó a que lo acompañara a un sitio donde pudiera adivinar la suerte de la muchacha. Fueron hasta un estrecho pasaje en donde Casanova, después de hacer unos visajes así de esfuerzos mentales, dio su tendencioso parecer y dijo: no habrá encuentro si lo que se promete es nueva y eterna desgracia, y vuestra hija será desgraciada si del amor terrenal se la apartare. Perdonad y las calles de Venecia prodigarán la reunión. No hay deshonra en la dicha de volver a ver a quien se ama. Todo esto lo dijo así con ademanes, ¿no? Y el conde, emocionado después de escuchar a Giacomo Casanova, no paró de decir que perdonaría a su hija. Con desesperación obligó a Casanova, tras decir que ofrecía su perdón, a que le diera más precisiones. Bueno, Casanova le dijo al conde que esperaba, que esperara, aspecta un po'. Corriendo, Casanova fue al cuarto de Ángela y le contó acerca de todo este asunto. Y entonces sucedió algo. La muchacha se alegró enormemente y agradeció al cielo el hecho de haber conocido a Casanova. Después del agradecimiento, lo besó en la boca. ¡Ay de los encantos del más dulce triunfo!, escribió Giacomo en su diario luego de recordar aquel beso. Casanova había hecho todo para que sucedieran al fin y al cabo dos cosas: el beso y la separación. Es que había logrado seducirla, pero había logrado que su padre la perdonara para poder regresar a su casa sin problemas. Y eso fue lo que ocurrió. Después de una noche de amor, Casanova, triste, indicó a la muchacha dónde podía encontrar a su padre. Y debía hacerlo con aire casual. Ángela siguió sus órdenes, fue al encuentro del conde, y una vez reunidos, padre e hija, regresaron a la villa de origen. Y así terminó la historia. Tiempo después, Casanova recibió una carta de la condesita Ángela. Se había casado y se había convertido en marquesa. Le rogaba que si por casualidad se encontraban, quisiera ver que no la conocía. Casanova rompió la carta, pero cumplió sus órdenes. Un año después la vio y con gran esfuerzo guardó su saludo. Termina así esta historia de Casanova, historia que tiene algo en común con casi todas las otras. Son historias más bien frustrantes, las de Casanova. Él, en sus memorias, no cuenta sus triunfos tanto como sus derrotas. Siempre hay un elemento de separación, la vida, las contingencias, una que no lo quiso. Él cuenta los esfuerzos que hizo por conquistar, que muchas veces fueron estériles. En ese sentido, casi se le pueden perdonar todos los clichés machistas que la época y la personalidad de Casanova podrían dibujar. ¿Con qué canción podemos ilustrar este breve romance entre Casanova y Ángela? Vamos a escuchar un lindo valsecito de José Cané que canta Hugo del Carril y que está inspirado en esta historia, evidentemente. Se llama Me besó y se fue. Casanova y la señorita de Bessian. Bueno. Atención, vamos a contar una historia de Giacomo Casanova. Ubiquémonos en París en el año 1750.
Casanova estaba alojado en un hotel de la ciudad y al poco tiempo llegó para instalarse allí una muchacha hermosa. Oh, bueno. Maravillado por la belleza de la recién llegada, Giacomo prestó atención a la charla que tuvo ella con el encargado del hotel. La muchacha se presentó como la señorita de Bessian y le contó al tipo que había quedado huérfana. Y como no tenía de qué vivir, había seguido el consejo de vender todo lo que su padre le había dejado y bueno, ir a Versalles para implorar al ministro de guerra algún subsidio, ya que su padre había sido militar. Por ese motivo, esta muchacha, Bessian, había llegado hasta allí. Casanova se alegró mucho cuando oyó que la muchacha había ligado una habitación muy cerca de la suya. La señorita de Bessian, dice, a que algunos aseguran que se llamaba Julia, era morocha y tenía 17 años. Ajá. Casanova cuenta que la veía cuando regresaba de sus visitas a Versalles para hablar con el ministro. Día tras día, Julia iba a pedir el subsidio y no obtenía ninguna respuesta. Como lo poco que tenía se le iba acabando, un día avisó que no le quedaba otra alternativa que abandonar el hotel. Y por supuesto Casanova no quiso que eso sucediera e intervino por primera vez. Se presentó ante ella y le confesó que al contemplar su hermosura había tropezado con sus palabras, motivo por el cual ya conocía sus problemas. Casanova le ofreció dinero y ayuda para obtener lo que necesitaba. Hoy en día esa actitud sería muy mal interpretada, mejor dicho, sería muy bien interpretada, pero mal considerada. Sin embargo, qué sé yo, la mina no dijo nada o aceptó. Mientras tanto, Casanova se entregó a la galantería para ver si podía enamorarla. Primero empezó a mover sus influencias para conseguir que alguien la recibiera en Versalles. Escribió cartas que envió a un montón de funcionarios. Luego iba a las posadas y tabernas a las que solían concurrir los macanudos y los miembros de la nobleza para lograr algún contacto que le abriera las puertas del palacio. En cuanto a la muchacha, la invitó a la ópera y al teatro para deslumbrarla, y la mina aceptó, así que medio que no entiendo esta historia. Casanova, que era hijo de una de las más importantes actrices de la compañía, nada menos que de Goldoni, sabía mucho de arte escénico y se deshacía en explicaciones apasionadas, durante las cuales aprovechaba para tomar a esta chica de las manos y durante las funciones abrazarla fugazmente durante algún, qué sé yo, algún momento emocionante. Ella disfrutaba, o al menos así lo cuenta él. Un día la señorita de Bessian le dijo a Casanova que iría a la ópera sola. Casanova pensó que se trataba del entusiasmo que él le había inculcado por el teatro y no se molestó. Él fue a una de aquellas tabernas que frecuentaban los nobles. Cuando Casanova volvió al hotel, ya tarde, lo sorprendió ver un elegante carruaje en la puerta. Sí. Preguntó al ñato, al encargado, a quién pertenecía. Le respondieron que era de un joven que había cenado con la señorita de Bessian. Preocupado, Casanova subió a su propia habitación y desde una ventana miró a la calle y vio
a la muchacha irse con un hombre en carruaje. Mm-hmm. Quiere que le diga, a mí esto no me está gustando. Nada. No, y no, y claro, pero siga no con la historia, a ver no. qué pasó. Bueno, al día siguiente, Casanova encontró junto a su puerta una bolsita con una nota que decía así. Os devuelvo el dinero que me prestasteis. El conde de Narbona siente interés por mí y con él me iré. Os tendré al corriente de todo, de la casa en donde viviré y donde me ha asegurado este hombre que nada me faltará. Me importa en grado sumo vuestra amistad y os ruego que la mantengáis. Casanova, herido, dijo odiar la estúpida delicadeza de la mina y estuvo largo rato profiriendo insultos en voz alta. Más tarde supo que el conde de Narbona era un canalla libertino y que estaba cargado de deudas. Entonces, seguro de que no la iba a hacer feliz, Casanova esperó. Pocas semanas después, al regresar un día a su habitación, se encontró con la señorita de Bessian, quien desconsolada le contó su aventura y su desengaño. Dijo que el conde de Narbona era un monstruo, que la había llevado a un lugar ruinoso, en el que luego de pasar algunas noches voluptuosas, la había abandonado. Todos los regalos que aquel conde le había hecho cuando la conoció, habían desaparecido con él. Uh-huh. El tipo le agarró y se llevó todos los regalos. Casanova la consoló como pudo e ilusionado retomó sus gestos galantes. La llevó a los mejores salones, avanzó en las negociaciones con Versalles y eso le posibilitó un día asistir con ella a un baile que se ofreció en los jardines del Palacio Real. Buah. Ese día los jardines estaban llenos de gente, era fácil perderse. Cuando la orquesta insinuaba un menuet, las parejas, para ver el plácito del rey, debían formarse rápidamente y comenzar la danza. En un momento la Bessian se vio bailando maravillosamente con un caballero que la impresionó. Casanova solo pudo observar cómo, después de la fiesta, ella se subió a un nuevo carruaje y se perdió por un camino que conducía a París. Giacomo volvió solo al hotel y esperó otra oportunidad. ¿Quiere que le diga algo? Sí. Esto no me está gustando. No, y no, viene mal la cosa, viene sí. mal. A los pocos días, la hermosa muchacha de Bessian golpeó la puerta de Casanova y contó su nueva aventura y su nuevo desengaño. Y Giacomo no le dijo nada. El amor que sentía por ella ya lo había preparado para nuevos gestos. Es que durante su ausencia le había conseguido un puesto de bailarina en los ballets de la ópera. Y tras nuevas negociaciones esperaba una respuesta del ministro de guerra. Y efectivamente la Bessian entró en el cuerpo de baile de la ópera y al poco tiempo llegó una carta de Versalles que aprobaba su pedido. Desde entonces recibió mensualmente la mina, una suma, un subsidio que le permitió vivir sin mayores problemas. Mirá vos. En la ópera la muchacha fue cortejada por varios admiradores y aceptó el avance de un tal Jacques Derisi, marqués de Trehan, y con él se casó. Ya le decía yo que esto venía muy mal. No. Casanova, derrotado, abandonó el hotel, abandonó París y abandonó todo intento de seducir a Mademoiselle de Bessian. En este caso ahora era Madame Derisi, ya que se había casado con este ñato. Ella tuvo varios hijos con el marqués, se supone que todos los hijos murieron en la infancia.
es que al morir ella, se supone, porque cuando murió en 1804, sin saber nada de ya como Casanova, lo dejó a él como uno de los herederos. Mira vos. Mira usted. Quiere decir que no tenía heredero. No tenía heredero. Claro. Y lo nombró a Casanova heredero. Un caso de eterno desencuentro y gratitud tardía, dice el traductor Laforgue, traductor de las memorias de Casanova. Es una nota al pie, en realidad, de Laforgue. Porque Casanova ya se había muerto. Casanova murió en 1798 y el testamento de la chica fue en 1804. Historia muy, pero muy triste. No, muy triste. Sí, sí, que también fue muy, ¿no?, ingrata, muy ingrata con él. Y finalmente, al hacer testamento, ya habrá aparecido que la generosidad de Casanova merecía ese gesto, pero ya era tarde, ¿no? ¿Con qué canción podemos ilustrar esta charla? Justamente con el tango que se llama Tarde, un tango de José Canet que va a cantar Jorge Vidal. Accediendo a gentiles pedidos, hablaremos una vez más de Casanova. Hemos conseguido nuevas historias de Giacomo Casanova. Así que vamos a ubicarnos en París en el año 1753. Casanova había ido al teatro con la intención de levantarse alguna mina, que es para aquello que va uno al teatro. Me va a decir que usted va a ver la obra. No va a ver la obra, pero mientras ve la obra está frisando para el costado a ver si alguna dama hace algún comentario, como por ejemplo, ay, esta parte justo no la entendí, o quién es ese, o qué dijo, o cuál es la nona, sí, y eso, cosa que no sucede, ¿no? Pero no importa, uno va esperando eso. Yo hace 35 años que voy al teatro esperando que suceda eso y nunca me sucedió. En cambio, me nació un gusto por el teatro que antes no tenía. Esa es la historia de mis costumbres supuestamente refinadas. Ganas de levantar minas que tenía uno y eso. Datos equivocados, en la biblioteca hay minas. Anotaste en tal curso que hay minas. Aprende música que a las minas les gusta. Claro, las minas que van al Colón no saben. Claro, bueno. Ubiquémonos en París entonces, y ahí está Casanova en un teatro. Bueno. Y estaba de relojear, y por ahí se le acerca, al palco supongo yo, supongo que Casanova estaría en un palco, se le acerca un hombre gordo, muy bien vestido, que le preguntó si era extranjero. ¿Es extranjero? Casanova respondió que sí, y luego el hombre le preguntó cómo encontraba París. Le voy a hacer Badía. Sí, Badía le pregunta enseguida. No. Hasta rato lo viene acá, le pregunta. Bueno, pero Badía no es gordo. Entonces no era Badía. Casanova respondió que sí, el hombre le preguntó cómo encontraba París. En el momento que Casanova alababa la ciudad, qué feo es alababa la ciudad, ¿no? Parece que él estuviera limpiando, ¿no? Y la estuviera elogiando. Y mucho mejor, elogiaba la ciudad. Entró al palco una dama enorme, vamos a decirlo así, cubierta de pedrerías. Escribió Casanova. Su enorme volumen me impresionó. Y estúpidamente dije al hombre que me había dado conversación, al gordo, ¿no? ¿Y quién es esa gorda? Una frase que ha hecho carrera después.
Ah, tiene su origen ahí. Claro, ¿viste? Ahí. No, me toca Casanova, a mí. Claro. Respetuosamente, el hombre respondió, es la mujer de este chancho gordo que en cualquier momento te va a romper la trompa. Casanova, perturbado, pidió un millón de perdones y el tipo aflojó. Y se hicieron amigos, ¿no? El hombre se llamaba Beauchamp, era recaudador general de finanzas de la corona, así que convenía tener que ser amigo. Se presentó a Casanova, mejor dicho, presentó él a Casanova algunos amigotes que pertenecían al espectáculo de París. Pues bien, gracias a Beauchamp, Casanova conoció a una actriz de apellido Morphy, y Morphy debe ser, de apellido Morphy, y un día fue a su casa. La actriz ofrecía una cena. En esa casa, Casanova quedó deslumbrado por la belleza de una hermana de la actriz. La muchacha tenía 16 años. Se llamaba Luisón Morphy. Esa noche, ya como se emborrachó. Y Luisón le ofreció dormir en su cama. Le dijo, mire, señor, ya que se ha casado una esbórnia, ¿qué le parece si en vez de marcharse, se queda usted durmiendo conmigo ahí en mi cama? Bueno, ahora bien, ella durmió junto a él, pero no pasó nada. No sucedió nada. Casanova declaró haberse despertado enamorado. Eso ya es algo. En general uno se acuesta enamorado. Pero despertarse enamorado es algo no tan usual. Bien. Desde entonces empezó a cortejarla. Le confesó su pasión, le compró collares, suplicó a la hermana que intercediera y que hablara maravilla de él, y hasta fingió nuevas borracheras para ver si la mena lo invitaba otra vez a acostarse con ella. Pero la muchacha parece que no estaba dispuesta a entregársele. Casanova insistía con sus halagos. Sabía que tanto ella como la hermana pasaban algunas dificultades de dinero. Le facilitó algunas sumas. Pero Luisón no correspondía a los amores de Casanova. Un día, como nuevo gesto de halago, Casanova contrató un pintor llamado Gustav Lambert para que retratara a Luisón. Y logró que ella posara desnuda. Al pie del cuadro, Casanova hizo escribir en griego la palabra hermosa. El pintor, Lambert, se quedó contento con el resultado de su propio trabajo y preguntó a Casanova si no le molestaba que hiciera algunas copias para mostrársela a algunos marchands y hacer algún dinero. Casanova aceptó. Incluso se puso contento pensando en que la belleza de su amada Luisón iba a conocerse en distintos lugares. Pero sucedió algo inesperado. Lambert fue un día a Versalles a mostrar sus trabajos y lo recibió el señor de Saint-Quentin, que era el encargado, Saint-Quentin, que era el hombre que le buscaba minas a Luis XV. Y cuando vio el cuadro de Luisón, el Saint-Quentin dijo, esta mina es tan hermosa que bien podría yo entregársela al Reinaldo. Y le llevó el retrato al rey. Luis XV quedó maravillado y al día siguiente dio la orden de que Luisón fuera llevada a Versalles. Cuando se enteraron las hermanitas Morphy, se llenaron de alegría. Ser la amante del rey significaba una fortuna considerable. Pero el que quedó despechado, naturalmente, fue el pobre Casanova. Aquel último gesto del cuadro había servido finalmente para que otro, y nada menos que el rey de Francia, la amara. Apenado, no intentó siquiera oponerse con recomendaciones al entusiasmo de Luisón. Cuando llegó Luisón a Versalles, la recibió el mayordomo de los reales placeres y la encerró en un pabellón en el parque. El parque no era otro que el famoso Parque de los Ciervos,
allí donde Luis XV tenía una especie de harén. Como hemos contado alguna vez, muchas de las jóvenes que estaban allí habían llegado por pedido de la propia favorita, Madame de Pompadour, para que el rey obtuviera de aquellas muchachas lo que en general no podía obtener de ella. Que, contrariamente a lo que se piensa, Madame de Pompadour era una muchacha muy fría, de escasas respuestas eróticas, y más bien le fastidiaba tener que buscar complacer al rey en ese punto. Y entonces le buscaba minas para que el rey se mantuviera sosegado. De todos modos, esto le dio resultado, porque estuvo la Pompadour junto a Luis XV hasta que murió. Hasta que murió ella. No, hasta que murió. Tras pasar algunas horas en su pabellón, Luisón fue presentada al rey. Luis la besó y Luisón empezó a reírse a carcajadas. El rey le preguntó por qué se reía y la chica dijo: me río porque os parecéis al que está en los escudos de 6 francos. Aquella ingenuidad, contrariamente a la que uno podría esperar, enamoró a Luis. En realidad, cuando la mina está bien, este tipo de pavadas lo enamoran a uno, ¿no? Cosas que son imperdonables en otros foros, en este resulta graciosa, digo, el libro igual. Bueno, y entonces Luis le preguntó si deseaba quedarse en Versalles, y la mina, haciéndose la otaria, dijo: ay, depende de mi hermana. Bueno, se quedaron. Y estuvo junto al rey algunos años. Durante todo ese tiempo, Casanova quiso saber de la vida de Luisón. Iba a lo de la hermana, preguntaba por ella, recibía alguna compasión por parte de la hermana. Se le decía que no penara, que el destino de Luisón era un rey, etc. Al cabo de un año, Luisón dio a luz un hijo, y como tantos otros hijos ilegítimos de Luis XV, Cronista dice, nunca se supo dónde fueron a parar. No sabemos nosotros dónde fueron a parar. Generalmente tenían destinos más o menos prósperos. Está mal que al no saber uno dónde fue a parar, alguien diga, nunca se supo. Es lo que decimos aquí cuando no sabemos. No se sabe, por ejemplo, cuál es la capital de Guatemala. Queriendo decir que no lo sabemos nosotros. Bueno, pero resulta ser que Luisón cayó en desgracia a los 3 años de llegar a Versalles. Y la cosa fue así, mire cómo es esto, che. Parece un cuento de colegio secundario. Una cortesana, Madame de Valentinois, que estaba celosa de Luisón, le dijo un día que para que el rey se divirtiera mucho, no tenía más que preguntarle cómo trataba a la vieja coqueta, en alusión a Madame de Pompadour. Este es el mismo chiste que, si querés andar bien con el profesor fulano, preguntarle si es verdad que conoce a Sutana. Y resulta que eso es justo lo que no tenías que preguntar. Y entonces la chica ingenua y contenta por tener nuevas armas para hacer reír al rey, se le presentó un día y le hizo esa pregunta. Y dice, ¿cómo hace usted para contentar a la vieja? A la vieja coqueta. Vio el rey que no admitía que nadie se burlara de la favorita, la echó. No a la favorita, la echó a Luisón. Le dijo, tómatela, y la espiantó de Versalles. Casanova se enteró de esta desgracia, quiso volver a verla e intentar por fin su conquista. ¿Vio cómo es su? Dijo Casanova. Pero no pudo. Antes de despedir a Luisón, Luis XV, mandó que le dieran dinero para aportar como dote en un matrimonio con un oficial bretón. Los reyes de Francia hacían así cuando piantaban una favorita, la casaban bien. La casaron con un gringo que tenía mucha plata. Pero esa carrera niata ya la había ganado mi pingo. Luisón se casó con aquel oficial y fue a vivir lejos de París. Y Casanova no la vio nunca más. Del matrimonio de Luisón con el oficial bretón,
nació un hijo en 1763, muchos años más tarde. Casanova conoció a ese hijo de Luisón, cuya existencia ignoraba. No le reveló la clase de relación que él había tenido con Luisón, con su madre, pero renacieron esperanzas en él y escribió en una libretita del muchacho su nombre y rogó que transmitiera sus saludos a su madre y suplicó que ella le escribiera. Y nunca tuvo respuesta. Nunca le escribió. Es un buen final, ¿eh? Y nunca tuvo respuesta, es un buen final. O ella nunca le escribió, también es un buen final. El invierno termina el 21 de septiembre, este es más flojo. Y al final, muchísimo más. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Al pobre Casanova, que aquí, como tantas otras veces, perdió. Perdía seguido, pero lo cuenta. Sí, pero está bien, ¿eh? Porque las únicas historias de amor que vale la pena contar son aquellas en las que uno pierde. Pero no solo por buen gusto, sino porque el perder uno un amor desata fenómenos tales como la poesía, la obra artística, etcétera. En cambio, ganar no. Una canción de un amor ganador es una canción absurda. La poesía y el arte están hechas de lo que no hay, no de lo que hay. Quiere que escriba una canción que dice: ella me quiere solo a mí y me dijo que nunca me ha de dejar. Ella me contestó, quise llevarla de viaje y ella aceptó. Muchas gracias, Narcía. Bueno, algunos dicen que yo ando juntando los engaños amorosos para escribir algunas canciones. Sí. Y algunos dicen que pago demasiado precio por tan poco. Bueno, hemos buscado en nuestra discoteca tangos de personas enamoradas del amante del rey. Cosa que es una verdadera desgracia. Estar enamorado de una mina que está enamorada de un rey. Pero les diré algo que es tremendo. Cuando uno está enamorado de una mina y la mina está enamorada de otro, ese otro es siempre el rey. Siempre el otro es el rey Luis XV y uno es el que es. Hay que tratar de rebajarme sin conseguirlo. Bueno, no encontramos entonces tangos referidos a personas que están enamoradas de la mina que anda con el rey. Pero en vista de esta última cosa, es decir, que cuando uno está enamorado de una mina que está enamorada de otro, y si otro es el rey, bueno, entonces todos los tangos son de ese orden. Por ejemplo, el tango Amo una mina que está enamorada de otro es un tango que se ha sido hecho muchas veces, y a veces muy bien. Y no solo tango, nos dijo el tipo de la discoteca. Canciones de toda índole hay acerca de personas que están enamoradas de alguien que a su vez
ama a otro. Yo, sin ir más lejos, empezó el encargado de la discoteca y ya me iba a hacer una confidencia. Entonces tomé un disco y salí rajando. Tuve suerte porque era una bella zambita acerca de alguien que no puede olvidar. No poder olvidar es un asunto también. Es un asunto también. Que va más allá incluso de nuestras decisiones. Uno decide olvidar y no puede, porque ahí el objeto que uno está queriendo olvidar regresa, etcétera, etcétera. Y así que uno maneja eso. Pero lo que sí maneja uno es la decisión de llamar por teléfono a las 3 de la mañana, golpear, amenazar que se mata. O eso uno puede evitarlo. Sí, señor. Si no puedo evitar olvidarte, amada mía, dice una carta que ni siquiera mandaré. Pero lo que sí puedo evitar es decirte que si no me das bolilla me voy a desgollar con una chica. Sí. Así que lo evito. Bueno. Esta samba se llama No te puedo olvidar. Canta y toca la guitarra un gran artista que es Eduardo Falú. Así que vamos a escuchar a Falú y vamos a homenajear aquellos que son derrotados en el amor por un rey. A veces por un rey de basto. Adelante. Bueno, hablaremos hoy, hace mucho que no hablábamos, y antes lo hacíamos con cierta frecuencia, de Giacomo Casanova, ¿no? El famoso seductor de Venecia, pero también de toda Europa, porque anduvo dando vueltas por ahí como zapallo en carro. Y este episodio, Casanova escribió unas memorias que tienen gracia, porque son las memorias de un seductor, pero casi siempre elige para contar episodios donde fracasa. Y eso me parece que qué es bueno. Lo primero que debe aprender un seductor, contar solamente sus fracasos. Sus fracasos son simpáticos. Los tipos que cuentan sus triunfos son más bien despreciables. Este episodio sucedió en Turín, nos cuenta Casanova, en Torino. Allí Casanova se había alquilado una pieza en una casa particular y ya instalado se asomó a la calle a ver qué pasaba y se alegró de encontrarse con un amigo. Se trataba de un hombre llamado de Salmois, al que había conocido en Saboya. Salieron a dar un paseo y a Casanova le llamó la atención la gran cantidad de muchachas hermosas que había en Torino. Sin embargo, fue rápidamente advertido acerca de un detalle. Llevar adelante los actos de la seducción en Torino era algo muy complicado. ¿Por qué? Parece que la ciudad estaba llena de espías que denunciaban a los adúlteros y había terribles penas para los pecadores descubiertos. Y cuenta Casanova que para toda cuestión amorosa había que usar precauciones extremas, valerse de los servicios de celestinas muy hábiles y muy caras, y aquellas celestinas se arriesgaban también a espantosos castigos en caso de ser descubiertas. Es una ciudad muy poco liberal en aquellos asuntos. ¿Por cuestiones religiosas? Por cuestiones religiosas, por cuestiones de costumbres. Estamos a mediados del siglo XVIII, ¿no? En Turín no se toleraba, por ejemplo, la prostitución. Bueno, todas aquellas prohibiciones, cuentan Casanova, habían transformado a la ciudad en un lugar donde las pasiones eran muy vivas, pero muy ocultas. Bueno, entre las bellezas que habían llamado su atención, solo una logró cautivarlo verdaderamente. Se llamaba Lía, una muchacha inconquistable que se había resistido a los ataques de los más reputados seductores de Turín. Su padre era un comerciante. No era difícil ir a su casa, pero allí no había nada que hacer. Todo esto se lo contó de Salmois a Casanova. Casanova respondió que siempre había algo por hacer y decidió emprender aquella complicada empresa. Se dirigió entonces a la casa del padre de Lía,
y le preguntó al niato si tenía un buen caballo para vender. El tipo llamó a su ayudante, dio algunas órdenes, qué sé yo, y mientras hablaba apareció justamente su bella hija, que era deslumbrante y tenía 22 años. Escribió Casanova. Absorto en la contemplación de los encantos de aquella joven, no veía el caballo que tenía delante. ¡Epa! Estaba lo ciego, examiné, ¿eh? No obstante, dándomelas de entendido, y tras tantear las patas, moverle las orejas... ¿De quién? ¿De la señorita? Estoy pensando, y examinar su boca, creo que es de la señorita. Hice que lo montaran... Hice que lo montaran para ver qué planta tenía al paso, al trote y al galope. Está bien, pero ya compré un caballo. A ver, móntemelo. Luego le dije al vendedor que volvería al día siguiente con botas para probarlo. Describió a Lía Casanova. Atención. Morocha, de ojos negros, llenos de inteligencia y fuego. Todo en ella llamaba a la buena educación, a la gracia y a la delicadeza. No así su busto. Era imprudente, señor. Un busto imprudente. Pero y ¿cómo puede ser? Casanova se enamoró de aquella muchacha imposible. Al día siguiente volvió al negocio y decidió comprar el caballo, a condición de que Lía lo montase antes al caballo. Qué espectáculo, ¿no? Ya que, como dijo Casanova, era para una dama y quería ver cómo trataba esa bestia a una mujer. Bien, esto era mentira, desde luego, pero bueno, el tipo... Salieron a pasear, Lía en el caballo que Casanova quería comprar y él en otro cualquiera. Estuvieron por ahí y en medio del paseo, Casanova dijo arrepentirse de regalar el caballo a otra muchacha y le dijo que estaba decidido a comprarlo, pero únicamente para regalárselo a ella, no poniendo más condición que la complacencia de que ella lo montase cuando él lo pidiera al caballo. Sí, claro, por señor. Claro, para acompañarlo en sus paseos. Y Lía aceptó. Y el padre también. Epa, el padre es un entregador. Luego de varios paseos, las pretensiones de Casanova eran respondidas con ambiguos gestos de Lía. Se apoyaba en los hombros de Casanova, tomaba sus manos, le acariciaba el pelo y pare de contar. Estaba histeriqueando un poco. Ya como estaba desesperado, pasadas algunas semanas viendo que los paseos no daban resultado, lo suspendió. Dice, un momento. Es esto. A los pocos días, el padre de la muchacha, que tenía algunas dificultades económicas, ofreció a Casanova unos manteles de seda. Y ya como de puro enamorado los compró. Más tarde el viejo le ofreció un faetón con dos caballos excelentes, un encarruaje, ¿no? Cuando Casanova estuvo solo con Lía, le dijo, mañana pagaré con gusto el faetón que tu padre me ofrece, pero con una nueva condición, que me concedas todos los favores que se han de esperar de un amor apasionado y correspondido. Dijo el tipo. Compro todo, pero... Lía respondió que ella era una muchacha honesta y que no estaba en venta. Tomá. Casanova agregó de forma muy desafortunada. ¿Y por qué aceptó el caballo ella? Pará, ahí, bueno. Aquí, pero que viene donde metió la pata. Habéis de saber, hermosa Lía, que todas las mujeres hermosas y honradas se venden. Qué mal el concepto. Cuando uno tiene tiempo, compra con asiduas intenciones... Con asiduas atenciones, debe querer decir... A la mujer que su amor desea. Cuando tiene prisa, como yo, envuelve los regalos con un pedido. ¡Le pido que me ame! No, señor, no es la forma. Usted es un hombre torpe, respondió la muchacha y se fue. Muy bien. Pero Casanova igual compró el faetón con los caballos y así se sucedieron las compras. Meta ofrecimientos, meta solicitudes de Casanova, que... persistentemente enamorado llenaba los bolsillos del vendedor. Pero no estaría entongado el vendedor con la hija sin nada que obtener de la muchacha. En medio de todo, Lía incluso hacía cosas para aumentar la pasión de Giacomo. Cierta vez, mientras fingía probarse unas sedas, se le mostró desnuda, cosas así.
juntaba monedas de 50 centavos. Lo fue enfermando, ¿eh? Pasó un tiempo hasta que Giacomo se enteró de una espantosa noticia. Un viajero le contó que era víctima de un plan que desde hacía algunos años se llevaba a cabo en aquel negocio. Ligia y su padre estaban de acuerdo para sacarle el dinero a los incautos, prometiendo mucho y no otorgando nada. Aquella muchacha procuraba que su padre lograra ventas y hacía de sus amores eternas vísperas. Furioso, Casanova quiso irse de la ciudad, pero antes de poder hacerlo, el padre de Lía le ofreció en venta una hermosa sortija. Giacomo respondió que no podía comprarla sino para ponerla en manos de Lía. Y ella fue amorosa donde estaba él, y él le ofreció la joya. Casanova la compró, se la regaló y con cortesía despidió a Lía para siempre. ¡Qué bien! Más tarde se encontró con su amigo, el de Salmoazl, y para no complicar el asunto, le dijo: tenía razón, no fue posible enamorar a esta muchacha. Y Casanova, que había estado torpe diciéndole a la mina, todas las mujeres tienen precio, se reivindicó acá en el final, compró la última sortija, que no era más que una despedida. Y así Casanova pagó un precio exorbitante por algo que en apariencia no vale nada. Pero qué sé yo, no sé. A lo mejor no hay regalo más noble que aquel que se hace a personas que uno sabe que ya no verá. Y mejor todavía, que ni siquiera se van a conmover por lo que uno les regala. Ese es un regalo noble e inútil, como deben ser todos los regalos. Todos los regalos deben ser perfectamente inútiles. El rey de Macedonia, Alejandro, le dio una vez a un mendigo una limosna exorbitante, y el mendigo le dijo que la limosna era demasiado para él. Y Alejandro le dijo: efectivamente, es mucho para ti, pero no para mí. La limosna no está a la altura del que la recibe, sino del que la está dando. Y en este caso, así fue. El regalo tiene que honrar al que regala. Y no importa si el que lo recibe no lo merece, o si es demasiado para el que lo recibe, o si no se conmueve, o si no le importa. El tipo que regala, regala porque a él le está gustando regalar. Él está halagando su propio espíritu y ennobleciéndolo con un regalo. Y en el orden de mina, ustedes pensarán lo mismo que yo, que es cierto que no se puede comprar a nadie con un regalo. No se puede. No. Pero tampoco hay que aceptarlo. Si una dama no le va a dar bolilla a un tipo, no tiene que aceptar un caballo, ni, no, no tiene que aceptar. No tiene que aceptar. Ese es el asunto. Está muy bien. Yo no digo que después que la tipa aceptó, venga el tipo, te contempla, bueno, ahora que ya te regalé el caballo, sacate los lienzos. Claro. No, eso no es así. O las que devuelven los regalos cuando se rompen en una relación. Sí, bueno, eso es otro asunto, pero acá el regalo tomado como compra, como precio, está bien, el tipo no tiene que regalar o tiene que regalar sin pedir nada, pero la mina que no va a dar nada no debe aceptar tampoco el regalo, porque es un mensaje confuso. Así que discúlpenme, pero yo esto no lo puedo aceptar. Barto. Pero no le va a regalar eso. Una sortija le regala, sí, a Alejandro. Me queda linda, la verdad que me gustó mucho, pero un hombre honesto no se vende. Pero discúlpeme, aquella... No crea que me va a comprar así nomás. No crea que va a comprar mis favores así como así. Aquella señorita me dio la sortija para usted, ¿eh? Bueno, venga, señorita, que acepto todo. Bueno, dedicamos esto a Casanova y al amigo de él, al de Salmoazl, ¿no? Y a la pobre Lía, que nunca podía tener un amor verdadero, porque el viejo la utilizaba para engrupir a los giles. Y justamente para ella vamos a escuchar este bellísimo tango, que debe haber sido compuesto en homenaje a esta chica, ya que el tango se llama Nunca tuvo novio. Y seguro que nunca tuvo novio la jovencita.
Qué raro que el discotecario le dio este. Este no estaba el discotecario. Ah, con razón. No, me lo agarré yo, porque si no el discotecario no entiende no, absolutamente nada y hubiera puesto. Samba de mi esperanza le hubiera dado cualquier cosa. Sí, sí, no hubiera estado mal. No, por la esperanza de Casanova. Mucho más pertinente Samba de mi esperanza que nunca tuvo novia, mejor de verdad. Solo que es más fea. Y aquí. Aquí entre la pertinencia y la belleza preferimos un tango lindo aunque impertinente. Aníbal Troilo y Roberto Grela van a tocar Nunca tuvo novio de Agustín Barrio. Adelante. Una nueva aventura de Casanova, de nuestro Giacomo Casanova. Así que ubiquémonos rápidamente en Valencia en el año 1768. Muy bien, por ahí andaba Casanova y en una plaza de toros vio a una mujer que le interesó. Entonces le preguntó un ñato que tenía cerca quién era la mina. Y el tipo, un poco misterioso, le dijo que era la famosa Nina. Esa es la famosa Nina, le dijo. Casanova le preguntó por qué era famosa y el tipo, que estaba concentrado en lo que sucedía en la arena, le respondió que su historia era demasiado larga para ser contada en aquel foro. Pero el ahorro de aquella explicación le costó muy caro a Casanova, que por otra parte siguió mirando a la dama con mucha insistencia. Al rato, un tipo se acercó a Casanova y le dijo que Nina quería saber su nombre. Halagado naturalmente por aquel gesto de la dama, le dijo al mensajero que estaba ahí que si la dama se lo permitía, iría personalmente a decírselo después del espectáculo. Eso está muy bien. Si a vos en la plaza de toros, una dama de toros, una dama te manda a preguntar el nombre por uno, bueno, le tenés que decir Raúl, que es lo que haría cualquiera. Dice aquella mina, ¿cómo se llama usted? Juan. No. Dígale que después de la tarde de toros, iré yo mismo a decírselo personalmente, es lo que tiene que decir un tipo canchero como Casanova. El mensajero se las tomó, y entonces el tipo que no le había querido contar la historia a Nina, le dio algún dato. Le dijo que la mujer era bailarina, que estaba de paso por Valencia, y que tenía un enamorado poderoso. Se trataba del conde de Ricla, capitán general del Principado de Barcelona, que la esperaba en esa ciudad. Parece que el conde mantenía a Nina con el único fin de que algún día correspondiera a su amor. Es decir, no es que la mantenía para que correspondiera a su amor, sino para que en una de esas correspondiera a su amor. Bueno, terminó la corrida de toros, Casanova se acercó a Nina y se presentó como un noble veneciano que deseaba conocerla. Mire, soy un noble veneciano que deseo conocerla. Ella lo invitó a cenar a su mansión al día siguiente. Y hasta allí fue Casanova, naturalmente. Se sorprendió por la riqueza del lugar donde vivía la bailarina y certificó que el conde de Ricla debía mantener todo aquel despliegue. Había incluso un bufón. El enano Molinari, ese era el nombre del bufón, que según parece, además de bufón, era espía del conde. Y le contaba todo lo que Nina hacía en su ausencia. Entre bufonada y bufonada, iba tomando nota, pues le alcahueteaba al conde todo lo que hacía Nina. Bueno, Casanova se fue de aquella velada totalmente enamorado. Era hermosa la bailarina. Naturalmente trató de volver a verla, fue invitado en otra ocasión. Bueno, horas y horas de alegre conversación, pero nada, Casanova quedó todavía más maravillado. Pero se presentó un problema. El conde de Ricla escribió a Nina y le dijo que abandonara Valencia y volviera a Barcelona. Eran de Cataluña, de Barcelona. Y ella obedeció, naturalmente. Antes de irse, le dijo a Casanova que viajara a Barcelona, pero que allí no podía ir a verla a su casa, solamente por la noche después que se iba el conde. Mira, dice, no me puede visitar oficialmente, pero cuando el conde se las toma, usted bien puede aterrizar por otra puerta.
y se conde cena conmigo todos los días. Nina partió una mañana, le pidió a Casanova que lo hiciera más tarde, para no levantar sospechas, le indicó que se alojara en la posada de Santa María, en Barcelona, y que no fuera a verla, sino cuando ella se lo dijera. Ella le iba a mandar una ortiva para avisarle cuando podía ir. Bueno, Casanova siguió la normativa, la preceptiva de su amada, y llegó hasta la posada de Barcelona. El dueño le dijo que no tenía más que pedir cuanto quisiera, que estaba todo pago. Casanova escribió en sus memorias que en ese momento previó muchos males, pero que prefirió no cavilar sobre ideas desagradables, y siguió adelante. Tras 8 días en Barcelona, el tipo no sabía nada de Nina. Por ahí le llegó una nota. Decía: lo invito a mi casa esta misma noche. Venga a pie y sigilosamente. Entonces él fue. Y fue varios días. Pero no fueron muy satisfactorias aquellas visitas, porque siempre había alguien presente en las conversaciones con Nina. A veces estaba la hermana de Nina, que no los dejaba solos ni un instante, y otras veces aparecía el enano Molinari y los perturbaba con sus bufonadas. Imagínese la situación desagradable de estar a solas con una dama y ver aparecer a un bufón y comenzar a hacer chistes mientras usted solo desea una íntima soledad con esta dama. Casanova estaba enamorado, pero también temeroso. Corría grandes riesgos y no conseguía lo que deseaba. Esto es grave. Imagínese, si usted va a la casa de Nina y se hace amante de ella, está bien correr el riesgo. Pero si usted va y lo único que hace es ver las bufonadas de Molinari, y encima en una de ellas viene el tipo y lo liquida, creo que está haciendo una incorrecta inversión. Muy bien. Un día, mientras caminaba por el puerto, en otro orden de cosas, se le acercó un tipo, ¿no? Cortésmente le pidió permiso para hablar acerca de algo que no le incumbía, pero que a Casanova podía interesarle mucho. Y el hombre le dijo que corría un gran peligro, que Casanova corría un gran peligro. Le contó más acerca del conde de Riquio y de Nina. Parece que el conde era un hombre muy violento y que hubo hombres que por simple sospecha de amar a Nina fueron algunos desposeídos de sus puestos, otros exiliados, otros encarcelados con cualquier pretexto, y algunos eran finados. Nina había enamorado a cientos de hombres y procedía de la misma forma en que había actuado con Casanova. Es decir, lo llevaba a la casa, pero siempre estaba el enano, la hermana o algo. Bueno. Y el conde, el violento conde, dicen que había tenido un pasado de hombre recto y sensato, pero que el amor por Nina lo había vuelto así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Es un tema estupendo para no escribir un cuento. Un hombre sensato que se enamora de una mujer y se vuelve insensato. Empieza hacer toda clase de insensateces. Hágame acordar que no escriba nunca ese cuento. Bueno, el caso es que también se volvió insensato Casanova. Insistió en sus visitas y ya no tomaba muchas precauciones, ¿no? Incluso ya se escondía a esperar que se las tomara el conde, y apenas lo veía que doblaba la esquina, se presentaba a él. Y ya dejó de importarle la presencia del bufón, y delante mismo del ortiva hacía toda clase de insinuaciones, algunas de ellas muy evidentes, del orden de: Nina, qué ganas de revolcarme con usted. Mientras tanto, el bufón contaba el cuento al paisano que fue a la farmacia a comprar bolas de naftalina. Una noche, después de 2 horas de conversación, qué paciencia tienen algunos, ¿no?, en presencia de la hermana, Casanova abandonó una vez más la casa de Nina derrotado. Y en el camino a la posada lo enfrentaron 2 tipos. Lucharon, Casanova atravesó a uno con su espada, lo ensartó como churrasco y croto, y salió rajando.
pero un disparo lo alcanzó en el hombro. Como pudo, llegó a la posada y a las pocas horas lo fue a buscar la policía. Lo detuvieron por desórdenes. Supo que si no lo acusaban de asesinato, era porque sus atacantes eran esbirros acerca de los cuales no debía saberse nada. Resignado, fue preso. Lo mandaron al extremo de una torre del presidio de Barcelona. Era una celda redonda, con una especie de cueva pavimentada con grandes losas de piedra, dice Casanova, sin que a nadie le importe mucho este detalle. Yo lo digo solamente para decir que es un detalle que carece de toda importancia. ¿Qué importa para la historia cómo era la celda de Casanova, voto a bríos? Por Dios. Había solo dos tragaluces. No, este es otro dato. Tampoco importa. No podía tener libros ni nada. Y solo lo acompañaba la piedra y un velón, que es lo que suele ocurrir en las cárceles que tiene que tener. Tras dos meses, si no, todo el mundo cometería delitos. Por ejemplo, en la situación que vive nuestro país, no hay más remedio que mantener las cárceles en un estado calamitoso, porque ya fuera está tan malo que con muy poco las cárceles son tan mejor. Así como decía aquel predicador que exageraba los tormentos del infierno, porque predicaba en un barrio tan fulero que ninguna descripción parecía suficiente para atemorizar a aquella gente. No sorprendía nada. Claro, tan fulero que era el barrio, que si ahí era el infierno, es un lugar. Bueno, parecido. En cuanto pueda, me es un lugar oscuro, hombre. Parecido a casa. Claro. Pues bien, estuvo dos meses en Cana y después le dijeron que quedaba en libertad, pero que debía abandonar Barcelona en el plazo de 3 días. Muy bien, Casanova salió de la Canaveri, fue a la posada a buscar sus cosas y en el camino vio un cartel en el que se anunciaba la participación de Nina en una representación, esa misma noche. Y quiso verla antes de irse de Barcelona para siempre y reservó un palco a su nombre para él solo. Pero en realidad el destino, o quizá los celos del conde, hicieron que Casanova no pudiera volver a ver a Nina jamás. Poco antes del comienzo de la obra, con gran asombro de todos los asistentes, se anunció que a causa de la repentina indisposición de dos actores, la apuesta no se estrenaría hasta 4 días más tarde. Casanova supo que aquella orden solo podía proceder del conde de Ricla, que había suspendido aquel estreno para que un enamorado no viera a la dueña de su corazón. Y así se fue Casanova de Barcelona, arruinado y con un tiro en el hombro, y sin haber podido concretar ni el más mínimo lance amoroso. Le pidió al cochero que lo llevara a Francia y allí empezó otras aventuras. Me gustó mucho esta aventurilla de Barcelona, pero también me gusta la actitud del conde, que nada más que para evitar que un tipo viera a su novia, suspendió la función del teatro. El espectáculo continúa, pero a mí a cortesía, digamos. Me gustó, ¿eh? ¿Y a quién dedicar esto? Al conde. El conde está fenómeno. Bueno, no tan fenómeno. Pero algunas cosas las hacía bien, sí. La tenía muy mimada, la paseaba en boiturete, ¿sí? Pero no a cambio de sus favores, sino para esperar. Sí, por si acaso. Por si acaso. Claro, le mantenía alejados a los... De eso está mal. Sí, no, sobre todo mandar a los esbirros ahí. Eso tampoco me gustó. Pero tampoco me gusta la actitud del tipo que está detrás de un árbol, muerto de frío en invierno. ¿Se acuerda aquello que yo le conté? Sí, muy lindo. Eso es muy lindo, muy aleccionador. Un tipo que uno conocía, que un muchachito que estaba medio entreverado en amores con una dama que tenía un departamento que otro bancaba. Uh-huh. El tipo que bancaba el departamento venía todas las noches de Dios,
Y se quedaba ahí hasta que le daba la gana y después se iba. Cuando se iba el tipo, el otro, el pato de lana, el vicenovio, el amante subrepticio, entraba. Pero para esto tenía que esperar en una plaza que había enfrente, atrás de un árbol escondido, un frío como el de hoy, horas y horas a que se fuera el otro. Entonces después se metía, qué sé yo, 4 o 5 de la mañana, encontraba allí sobras de factura, mate frío, cosas así, ¿no? Y ese era el piola. Ajá. El sonso era el otro. El que entraba cuando quería. Y entraba cuando quería, curiosa manera de ver la vida esa. En realidad, esto de concebir las relaciones amorosas en términos de viveza y estupidez es propio de comerciantes, de burgueses, de personas que anotan sus entradas y sus salidas. Uh-huh. No se calcula así, no se calcula así. Me hiciste esto y en cambio yo te hago aquello. Esta mujer es mía, fíjense qué horroroso. Sí, terrible. Esto es un horror. ¿Cómo esta mujer es mía? ¿Dónde la compraste? ¿Qué sé? No hay peor cosa. Uh-huh. Bueno, no sé a quién más. A los de la compañía de teatro, a los actores que tuvieron que suspender la función. Pero después la dieron la función. Se fue Casanova. Esto lo agrego yo para tranquilizarlo a usted, Rolón. No estaba preocupado. Siempre está preocupado por el desarrollo ulterior de las historias. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron con el habrá sido de la vida de aquel muchacho? Claro, ¿qué hicieron con el veneno con el que se envenenó el té? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno. He ido a la discoteca a buscar canciones de Valencia o de Barcelona. Y encontré una hermosa que en realidad es más amplia porque habla de Cataluña. Uh-huh. Así que vamos a escuchar a Lolita Torres. Observen cómo canta Lolita Torres. Primero, porque hay alguien que se quejaba. Por ahí algunas cantantes expresivas cantan como él. Esta es una canción muy linda, ¿eh? Así que vamos a escucharla en homenaje a Casanova, que después de todo merece también la dedicatoria, porque se hizo un viaje, se mandó todo un viaje, estaba en Valencia, fue hasta Barcelona, y después se disparó a Francia, todo inútilmente, nada más que para conversar con una mina y ver a un bufón contar chistes de pajueranos que van a la farmacia. Así que merece también su dedicatoria, y a nuestros amigos barceloneses, que se cuentan por centenares de ciudadanos. Adelante. Tierra, mando, tierra, nada, que te llevo por amor.
y te cierras en un instante, a ti va mi pensamiento volando para abrazarte. Ha cantado Lolita Torres, Dulce Cataluña. Tenemos otra historia de Giacomo Casanova. Atención, amigos. Así que vamos a ubicarnos convenientemente, pero en un lugar no muy frecuente, al menos no en nuestras charlas, que es Breslau, una ciudad de Polonia. Estuvo en Polonia, ciertamente, Casanova. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, esta ciudad pertenecía a Prusia. Hasta allí llegó Casanova, que fue a visitar al abate Bastiani, que era un veneciano que había hecho fortuna en unos negocios con el rey de Prusia. Vivía Bastiani en un hotel magnífico. Había ido hasta allí para que le recomendara a Bastiani algunos lugares donde pasar bien el tiempo en Breslau. Se puso a esperarlo al tipo. Y sentada, esperando también, había una chica, una bonita joven, y hablaron, mientras hacían antesala, hablaron. La muchacha dijo que había llegado hasta allí para ofrecer su servicio como gobernanta de las hijas de una señora, en fin, y que esperaba, si conseguía el trabajo, cobrar unas 50 monedas anuales. Casanova escuchó la historia e inmediatamente preguntó: ¿qué diría si un hombre de honor le propusiera abandonar sus intenciones de trabajar en esto y le ofreciera trabajar para él? Pero no por 50 monedas por año, sino por 50 monedas por mes, dijo Casanova. Y la mina le dijo que aceptaría, le dijo. Y Casanova le dijo que ese hombre era él, como ya todos sospechábamos. Qué bueno sería que le hubiera dicho, y que ella trabajaría como ayudante. Explicó que en realidad pasaba su vida viajando y que si aceptaba saldrían juntos de aquella ciudad al día siguiente. La muchacha, que era francesa, aceptó el trabajo, se presentó como Mademoiselle Maton y salió de la casa para esperar a Casanova. Dice: no, mire, ya que usted me ofrece el laburo, dice, yo dejo de hacer antesala acá, lo voy a esperar enfrente. Así que usted haga lo que tiene que hacer, y yo lo espero enfrente. Bueno, Casanova realizó sus conversaciones y salió en busca de Mademoiselle Maton. Pero no estaba. ¿Cómo? Dice Casanova. No me dijo esta mina que me iba a esperar enfrente, no estaba. Pensó, bueno, que se había arrepentido, que se hizo fue a polillar a un hotel cualquiera. A la mañana siguiente le dijeron a Casanova que una muchacha estaba esperándolo en su coche. Y era Mademoiselle Maton, que lo esperaba para salir de viaje, tal como él le había dicho. Casanova decidió partir. Partió hacia Dresde. La belleza de la señorita, su osadía al aceptar aquel trabajo con un desconocido, ¿no es cierto? La desaparición temporaria que había tenido, ¿no? El esquinazo ese que le dio al no esperarlo enfrente. Bueno, todo eso había sido suficiente para que Giacomo se enamorara. Giacomo Casanova se enamoraba rápidamente de todo el mundo. Muy contento, pensó que a lo mejor si tenía suerte iba a ser correspondido. Y hablaron de antiguos amores,
Ella dijo tener 20 años, dijo estar maravillada por salir de su ciudad y conocer otros lugares. En una posta del camino, se hicieron amantes redondamente. Nada de... Bueno, posta del camino, muy bien. ¿Qué le parece si nos hacemos amantes? Bueno, dijo la amiga. La muchacha no hizo ninguna cuestión, ni habló de asuntos morales o del engaño que significaba haber sido en realidad contratada para un trabajo, que después no era el laburo, qué sé yo. Bueno, se hicieron novios rápidamente y no hubo ninguna clase de reproche. En 2 días llegaron a Dresde. Se alojaron en habitaciones distintas, pero contiguas. En muchas ciudades de Europa, los que no estaban casados no podían dormir juntos. Entonces, el asunto era alquilar habitaciones contiguas y después... se visitaban mutuamente. Casanova, quizá por intuición, empezó a ponerse un poco celoso allí en Dresde. Y cuando él salía y la dejaba sola por algún motivo, no permitía a Mamacel que recibiera a nadie. Él por allí iba a entrevistar a algunos amigotes, qué sé yo, y le decía que no de entre nadie. A veces la llevaba de paseo y entonces permitía que hablara con la gente que se les dirigía, naturalmente. Esas medidas de precaución hicieron que algunos oficiales de Dresde fijaran su atención en la señorita, especialmente el conde de Bellegarde, conde que portaba un apellido ilustre en engaños, ya que Bellegarde era el nombre de aquel amante... De Gabrielle, la amante de Enrique IV, que un día se tuvo que esconder abajo de la cama del rey Enrique. Cayó el rey Enrique a ver a la hermosa Gabrielle, y Gabrielle estaba con Bellegarde, seguramente antepasado de este conde. ¿No? Ya que estamos hablando de Enrique IV de Francia, sería ya por el año 1600. Un poco antes, tal vez. Y entonces Bellegarde se mandó abajo a la cama. Y ahí fue cuando Enrique empieza a comer unos confites que traía, unos dulces, y por ahí le tiró 2 o 3 confites abajo de la cama. Primero hizo el amor y todo con Gabriel, todo, y después dice, bueno, vamos a comer unos dulces, y por ahí agarró del plato y tiró para abajo de la cama, y después se levantó y se fue. No se dio por enterado, ¿no? Bueno, este también se llamaba Bellegarde y estaba interesado en esta Mademoiselle Matón que andaba con Casanova. Era ciertamente también este conde de Bellegarde, un señor que se vanagloriaba de conquistar velozmente cualquier fortaleza, vamos a decirlo así. Un día, durante el almuerzo, en una posada, en un restaurante, Bellegarde pidió permiso para sentarse a la mesa junto con Casanova y su amante. A Casanova no le hizo mucha gracia, pero no tuvo más remedio que someterse a una conversación acerca de asuntos militares. Mademoiselle no reaccionaba más que con una sonrisa reservada y parecía guardar su dignidad. Al rato, para terminar con esa situación, Casanova le dijo que se iba a ir a dormir un rato a la siesta. Bellegarde preguntó con desfachatez si Mademoiselle también se iba a dormir la siesta, y ante la respuesta afirmativa de Casanova, se las tomó con una sonrisa socarrona. En Dresde vivía la mamá de Casanova, en una pieza que quedaba justo frente al hotel donde paraba Casanova. Paraba Casanova y paraba Mademoiselle. Y ya como fue a visitar a la vieja, él le dijo, che, dice, voy a estar acá enfrente a visitar a mi vieja. Ahora bien, desde la ventana de la casa de la madre de Casanova se veían las ventanas del hotel. Y parece que al frente daban 3 habitaciones en el primer piso. La de Casanova, la del medio que era la de Mademoiselle, y otra que estaba, suponete, a la derecha. Se pone a mirar por la ventana y la ve a la mina asomada al balcón conversando con un tipo que estaba en la otra habitación, que no era la de ninguno de los dos. También asomó al balcón y todo ahí muy hablando. Y mira bien, ¿y el tipo quién era? El conde de Bellegarde. Todo esto de la casa de la madre. Muy bien, volvió, se encontró con Mademoiselle,
y le habló de Belegarde, si soy feliz. Le habló como en broma y le dijo que aquel muchacho debía estar enamorado de ella, y ella respondió también en broma que todos se enamoraban de ella. Y ya sin ninguna sonrisa, Casanova le preguntó si había visto a Belegarde, y ella le dijo que no. Ah. Le mintió. Casanova se supo engañado y no insistió. Procuró conservar su humor y agarró y se fue al Teatro Solari. Cuando volvió al hotel, le preguntó al dueño si quedaban en el primer piso más habitaciones, aparte de las que había alquilado a él. Y el dueño contestó que había una, pero que estaba alquilada por un oficial. El asunto estaba claro. Nada era más fácil que llegar hasta la habitación de Mademoiselle a través del balcón, desde la habitación contigua que había alquilado Belegarde. Una noche, Casanova entró a la habitación de Mademoiselle Matón y después de unas frases insignificantes, le dijo: el aire es mucho más fresco aquí que en mi habitación. ¿Estarías dispuesta a cambiar tu habitación con la mía por la mía? La señorita no contestó, pero más tarde, resignada, se pasó a la habitación de Casanova y Casanova durmió en la habitación de Mademoiselle. Y empezó a esperar. Y el incidente que Casanova temía se produjo. Casanova, previsor, se había acostado con una espada en la mano. Por ahí, en la mitad de la noche, sintió unos ruidos extraños y cometió el error de levantarse demasiado pronto a los gritos, jurando muerte. Y fue tan a destiempo esta reacción que el intruso, él no pudo verlo, se tiró por la ventana. Salió rajando y se tiró por la ventana y salió rajando. Se fue. De todos modos, Casanova pudo conocer más tarde su infortunio. El primer síntoma de aquel infortunio fue una sífilis que le cayó como peludo de regalo, o al revés, y tuvo que someterse a todos los procedimientos de la época para curarse. Lo peor es que durante su curación lo visitó su hermano Juan, que también había llegado a Dresde para ver a su madre. Y Juan Casanova, sin saber nada de estos episodios, le dijo allá como que el famoso conde de Belegarde también se había contagiado hacía pocos días la enfermedad y que estaba a un paso de la muerte. Además le contó que andaba con una pierna rota, producto de un mal salto. Y Casanova, desengañado, piantó violentamente, despidió la que estaba empleada, a Mademoiselle Matón, la despidió del empleo, pero también de su vida. Más tarde se fue a Leipzig, pero esa es otra historia. Sí, la historia. Pobre Casanova. Pobre Casanova. Me gusta de Casanova, insisto en esto, el detalle de que siempre cuenta las historias que terminan mal para él. Y está bien, todo buen amante debe hacer eso. No todo buen amante, sino todo hombre de mundo debe contar únicamente anécdotas en donde aparezca como un imbécil. Imagínese usted, el tipo dice: bueno, ya le voy a contar la respuesta genial que tuve cuando un colectivero se negó a cambiarme 10 pesos. Le dije: pero señor, este es un servicio público. Con voz de prócer. ¿Se acuerda que el libro que yo había dicho que quería escribir era... Llámenme estúpido. No. Donde estaban todas las... todos los episodios afortunados de la vida del tipo por orden alfabético. Por ejemplo, A. ¿Qué puede ser? Acierto de un número a la quiniela. Un día le jugué al 94, salió, y bien que me gané 70 pesos. B. Bajar del techo
Una pelota. Uh-huh. Cayó una pelota arriba del techo y me subí. Era muy difícil, pero igual me subí. Nadie quería subir. ¿Eh? Nadie quería subir. ¿Saben quién fue el único que subió? Yo. Sí. Y así, ¿no? ¿Conocen ustedes a fulana de tal? Ah. Bueno. Ah. ¿A quién dedicar esto? No sé, a Casanova, al Belegar, también. ¿A sí? ¿A quién? A sí, también. Afortunada. Bueno, a la mamá de Casanova, pobre. Pobre la hija. Señora, que nunca le dedicamos nada, ¿eh? Señora, que vivió enfrente. ¿Eh? En Dresde. Ah, y a todos los que nos conocen. Y al hermano de Casanova, Juan. Lindo trabajo, me decía alguien hoy. Y sería, informar las obras artísticas, cinematográficas, teatrales, pero también ensayísticas, etcétera, a que dio lugar la figura de Casanova. Ejemplo ilustre, la Casanova de Fellini, claro, sí. Pero hay otros bastante menos ilustres y muy numerosos, por cierto. Uh-huh. Bueno, eso podemos hacerlo un día. La próxima vez que hablemos de Casanova, haremos una lista de las obras teatrales, de las películas. Uh-huh. Películas hay muchísimas. Y Richard Chamberlain había hecho otra. Sí, claro. Sí. Y algunas malísimas. Hasta Bob Hope hizo una película llamada El burlador de Venecia, casualmente. Uh-huh. Así que, bueno, es probable que alguna película argentina también. No. Yo no lo recuerdo, pero si hiciera memoria, hasta podría acordar. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos de Casanova, discos de damas de 20 años que engañen a sus novios con el conde de Bellegarde. Uh-huh. Total que tenemos el vals, yo tan solo 20 años tenía. Ajá. Pero tiene que estar cantado por una dama. Sí, sí, por la excusa que habrá puesto ella, ¿no? Cuando él la descubrió también. Claro, yo tan solo 20 años tenía, ayer cuando te engañé con este hombre. No es una excusa tener 20 años, le juro, ¿eh? No, claro. No, ¿de dónde le das una excusa? Pero sí, ¿y cuál es la edad impune? Uh-huh. ¿Por qué los 20 y no los 46, por ejemplo? Uh-huh. O los 3. Los 3 puede ser. Supongamos, por razones jurídicas, que hasta los 16 o 18 o 21 años hay cosas que no nos son imputables. Uh-huh. Pero después sí. Sí, sí, de ahí en más. Incluso hay quien aduce edades avanzadas. Bueno, ¿qué quieres? Soy un hombre de 60 años, dice el tipo. Soy un hombre de 93 años. Bueno, eso está bien, si es que se le requiere a este hombre que se anote en la competencia del decatlón. Las carreras mayas. Pero un tipo que se defiende de una traición diciendo que tiene 43 años y medio, es un canalla de 43 años y medio. Uh-huh. Hay canallas de toda edad. Es el título. Ah, no. El título es Yo tan solo 20 años tenía, es un bello vals que canta Victoria Morán. Adelante.